Pues muy buenas noches, amigos, y bienvenido a la edición ciento y pico, ya haré mañana la cuenta, de Domingos con Juan Gecía. Hoy, Domingos con Game Boy de la mano de Elric y Retroabuelo para el volumen 2 de juegos para esta portátil de Nintendo basados en películas. Hace 2 o 3 meses hicimos una, gustó bastante. Dijimos que con Elric y con Joaquín íbamos a hacer más especiales de Game Boy, pues de película, deportivo, en fin, ya iremos viendo, siempre asesorado. Y de la mano de ellos, por supuesto, porque ya sabéis que tampoco controlo mucho este sistema. Y vamos a echar un dominguito con el resto de películas. Igual no salen todas, más por tiempo, porque son juegos que tampoco molan mucho, o quizás no son merecedores de verlos, ¿no? Porque no son muy recordados, incluso las películas y tal. Pero bueno, se verán quedan bastantes películas, por decirlo así, buenas. Y antes de empezar y saludaros a todos, como viene siendo habitual y preceptivo, vamos a saludar al Frente Gallego en este caso, empezando por el amigo Elric, que es el que menos viene. Elric, buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias. Buenas noches, buenas noches a todos y nada, aquí a cambiar un poquito de tercio otra vez y a darle un poquito a la Game Boy. Pues muchísimas gracias, Elric, que nos dijo que nos iba a enseñar unos originales, quizás en la próxima entrega. Porque no sé si os habréis dado cuenta, pero YouTube ha cambiado la manera en que se hacen los directos y ahora, pues, al igual que Twitch, pues te detecta tu conexión y tus características y se amolda a ti. Antes, el que hacía un directo podía elegir la resolución, en fin, una serie de parámetros. Y entonces, aunque yo he hecho esta tarde con Joaquín una prueba que ha salido bien, no me fío tampoco de poner cámara y poner demasiadas cosas. Joaquín, hablando de pruebas y otras cosas con Joaquín, buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias, tío. Buenas noches, bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo y buenas noches a todo el mundo que va entrando y bueno, a ver si podemos pasarlo bien con Game Boy, películas y muchas Película, preguntas. palomitas, Game Boy y el séptimo arte, como dice Alexis desde Argentina. Buenas noches, Alexis, bienvenido. Alexis, Retropixel, Fugazi, Lemi Fernández, el canal de Espetero, Coquemat, César Narváez, Dunedian Trancos, Oscar Geek, que ha perdido la pole en pro de Miguel Cobo, Carlos Pérez, Roboter, Alex Costas, Casa Diógenes, Luis Lainez, Carlos Pérez, creo ya lo he dicho, Los Lindiatics ahí ve por ahí, Uri Martin, hello, que de tiempo, un saludo enorme, Marmax, gran amante y conocedor de esta consola portátil. Clasius 79, Ana Díaz, Canu, JQ Gamer, Respergu, por supuesto. Un saludo a toda la gente del grupo de Telegram que compartimos Javi el Espectrunero, Javi Ortiz y yo. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, no vamos a poner hoy porque no me ha dado tiempo las carátulas de las películas y eso, pero bueno. Decíamos antes, Elri, Joaquín, cualquiera de los dos podéis empezar a hablar, evidentemente, no os peleéis que soy hermano, que no solo dentro de las películas, sino que dentro de lo que es la Game Boy en general, pero hoy se va a ver de manera patente, lo que es el género de plataforma está muy presente en estos juegos, ¿no? No solo en películas, sino en la consola en general. Sí, hombre, a mí o sea, ya sabéis que soy amante absoluto del MSX y la consola portátil que tuve la primera fue la Game Boy, precisamente. Yo creo que uno de mis, o sea, que es una de mis preferidas precisamente porque el género de plataformas es un género que ya sabes de sobra que me encanta y juegos de otra cosa no, pero plataformas había que tenemos aquí para dar y tomar. Y bueno, ya lo vamos a comprobar hoy que la mayoría de juegos que tenemos son arcades plataformeros, algunos de más o menos calidad. Hay bastante broza, pero veremos lo que sale de aquí y si le gusta a la gente. Un saludo enorme a Miguel Tejada y por supuesto a mi amigo Pablo, Capitán Pingas, abrazo enorme Tito, que está gente preguntando ahí por Batman, Robocop, de remitirlos a la primera entrega, ¿no? Con una primera entrega de esta serie de películas y son juegos pues que ya salieron, ¿no? Y claro, pues tampoco íbamos a poner todo el primer día ni daba tiempo porque aproximadamente entre la entrega anterior y esta, no sé si van a ser un total de, yo qué sé, de 40 o 50 juegos, ¿no, Joaquín? Sí, bueno, en total yo creo que la selección por ahí llegaba y creo que todos van a ser casi imposible verlos. Después, si quitamos también algunos que son reguleros, ya no tirando por los malos, sino reguleros, pues ya creo que llegaríamos a los 70 juegos basados en películas. Pero claro, hay algunas licencias que ya se sabe que utilizan el nombre y después el juego es un destrozo absoluto de lo que es la película. Bueno, saludar a Javi Ortiz, que también entra por ahí. Ya nos está adelantando Mar Max que este Addams Family era el que no tenía música. Vamos a empezar, ya sabéis, por orden alfabético y empezamos con este Addams Family,
que no tiene música, lo cual es bastante curioso, ¿no? Sí, el juego salió sin música. Este es el segundo de la saga, sí. Lo que salió en Game Boy, el Pugsley's Scavenger Hunt. Lo siento, mi inglés es penoso, desastroso. Ahí. Y es de Coruña. Se nota. Y justamente este juego es que no sé quién tuvo la genial idea de sacarlo sin música. Eso sí, al final tiene música. Encima tienes que rescatar, bueno, encontrar a los componentes de la familia que están en la habitación de música para Masinri. Y es que yo creo que en este intentaron hacer como el anterior, la misma dinámica de buscar a los componentes familiares por la casa encantada, pero que no sé por qué le dijeron la música, pues nada, total, no le da vidilla la cosa. Y joder, yo creo que si el problema de este juego fuera solo la música. ¿Por qué dices eso, Elric? ¿Qué más problemas le ves tú a este juego? Si lo comparas con la primera parte, que supongo que la veremos después, la cosa es más en plan, o sea, que y buscar por las habitaciones, usar habilidades para pasar según qué tramos, tenías que ir cogiendo cosas. Y esto no deja de ser un juego así de plataformas, que también así como estilo, si tuvieras que pasar mini pruebas en cada habitación, pero no es lo mismo. A mí me gustó bastante más la primera parte que esta. Hombre, que no. Oye, que tienes el gorrocóptero, ¿eh? Pues lo he perdido, ¿eh? Porque ya sabéis que yo todos estos juegos. Tienes el gorrocóptero. Ah, bueno, sí. Bueno, deciros que está comentando por ahí Roboter que se ve raro. Bueno, hemos puesto un color para que no sea ese gris que te da el emulador, pues hemos puesto esta especie verdecillo, que no sabemos si, al menos yo no sé si se corresponderá muy mucho con la realidad, pero bueno, por lo menos pues... Bueno, tiene un aire. Tiene un aire, ¿no? mucho mejor que el blanco y negro, ¿no? Sí, mucho mejor. Aquí para vivir la experiencia Game Boy hay que tener un poco de aquí color verdoso, y esto, hombre... Si no, tendríamos que hacer aquí mucho ajuste de contraste, como con la ruedecita de la Game Boy. Pero bueno, por lo menos así da más sensación del producto original, vamos. Como dice Oscar, esos que se le están acabando las pilas, ¿no? No, cuando se le acaban las pilas le tienes que meter todavía más contraste y se veía todo más oscuro. Por ahí había un compañero que preguntaba que cuál es mi consola favorita. Pues eso es como toda la pregunta del millón, cualquiera que me dé ratos de diversión y buenos juegos. Así que tampoco me voy a mojar y voy a decir ahora a ese compañero que cuál es mi consola favorita. Entonces, este salió posterior al que veremos a continuación, ¿me decís vosotros? Sí, este salió en el 93, o sea, un año después. Y realmente es que empeoraron lo que es la mecánica de juego. Lo simplificaron tanto que, o sea, vamos a ver, este tiene que coger caramelitos para que le den vidas extra y que te aumenten los corazones que era a la izquierda, buscar a la familia que está perdida por la casa encantada de toda la vida de la familia Adam, y para de contar, o sea, está ahí, bueno, tiene una banda de secuestradores, no sé por qué pintan, porque después en otras versiones dicen que es un... son muy parecidas, que es un reto que le pone la miércoles al tío este, un puzzle, o como se diga, ¿no? Jodido el nombrecito. Y es que le quitaron un mogollón de ítems, tiene el gorrocóptero este que puede llegar a zonas inalcanzables volando, los zapatos que vas más rápido y saltas más, pero si te pegan un toque los pierdes. Tiene algún añadido, pero tampoco es, no sé, no... No es uno de estos juegos que yo jugara mucho ni me plantearía jugar, porque no sé, no me llama. Mira que las plataformas ya ves que me encantan, pero este no le cojo el gustirrini. Bueno, saludar a Chuck Todos Segas, que también anda por ahí, que el Ben Stark también, Respergu ya lo ha saludado. Dice que Marmas, que como fan de Game Boy se opone al uso de esta paleta. Yo lo siento, Mark, pero como bien me ha dicho Javi Ortiz, ya él me pasará una más en condiciones, ¿vale? Ya sabéis que no es Game Boy precisamente el sistema que yo más haga aquí en el canal, y si en este caso lo hago, pues gracias a Joaquín y a Elric, ¿no? O si otro día viene alguien, ¿no? A la pregunta de Miguel Tejada, ¿qué emulador estoy usando Visual Boy Advance, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el siguiente. Este sí que dio diversión. Buenas noches también para mi Trilo, que anda por ahí. Un saludo enorme para mi Trilo.
Bueno, este es curioso, ¿eh? Que saliendo este anterior si tuviera esta musiquilla mientras que jugamos, ¿no? Sí, no, su música, su introducción, si este, si es la coña, ¿qué es eso? Que es la primer, es el primer juego que sale, pero, y es bastante más completo que el que acabamos de ver hace un momento. Sí, bueno, este, el anterior era basado en la serie de animación, este está basado en el final de la película de la familia Adams y le da mil patadas. O sea, siendo anterior aún le da mil patadas. Aquí controlamos a Gómez, tenemos que encontrar a la familia también otra vez, que está perdida por la casa, desaparecida, y también enfrentarnos al abogado que quiere hacerse con supuestas riquezas que oculta la familia Adams, y Alford, y bueno, y tenemos que derrotar y al fétido que también está ahí, le comieron el coco y hay que derrotarlo, que volverlo a llevar por el buen camino. Además, si te fijas, este es así más, la visión de la pantalla es bastante más grande, o sea, tenemos más visión sobre las cosas que hay. Después también, aparte de encontrar a la familia, para encontrarlos tenemos que coger así diferentes ayudas para poder pasar según qué fases, que necesitamos algo para poder pasar. En uno, para pasar por los ríos, necesitamos coger los cubos de hielo, ¿no? Está muy bien, está, tiene muchos enemigos, muchas trampas y tiene la esencia de la película en sí. Porra, a ver si paso de aquí. Saludo a Sergio Q, que también acaba de entrar. Joder, qué malo. Me está saliendo la partida mierder, ¿eh, Elric? Ya te veo, ya te veo. Es que casi mejor mira por dentro de la casa, a ver. Otra vez. Madre mía. El problema de este, bueno, el problema. El juego este, en las primeras partidas te vas a encontrar lo que tú estás encontrando, que muchas veces que te encuentras como atascado porque necesitas, como decía mi hermano, otras cosas que te van dando los personajes. Sí, hay personajes que te dan armas, otros te dan bloques de construcción que sirven para llegar a zonas que no alcanzas de manera normal. También te transformas en hombre lobo, que te da más salto y más velocidad. Te transformas en hombre pez, hay zonas de natación que te puedes, que si no, no puedes nadar. Después tienes varias armas. La daga que tienes al principio. Como ves, tienes un contador que puedes ir rellenando de vez en cuando. Aparecen como unas pociones y puedes rellenarla en el do. ¿Qué más armas había? Si es que este tiene mogollón de cosas. Y tú vas ahí en modo Rambo, que los cuchillos los usas, pero no aciertas un enemigo, no, ni casualidad. Vamos, los cuchillos de adorno por completo, como siempre. Ya dice por ahí que manqueando como de costumbre, y decir que no voy a manquear a todos los juegos hoy, pero sí decir que son juegos pues que yo he probado literalmente para ver si funcionaban, y los he probado con ellos para ver si funcionaba, y poco más, ¿eh? Y poco más, o sea que... Pero aún así hay tablas, ¿eh? Como son todo, casi todos juegos de plataforma. Ahora aquí, ¿por qué se tendría que entrar en la caja o algo? Exactamente, no sé dónde estás, porque yo estoy viendo que está subiendo arriba. Os he compartido pantalla, ¿eh? Oh, espera, pues entonces miro, porque estaba mirando al directo. Sí, yo también. Un saludo para Cutina, un saludo para Prokidom. Pues bienvenidos, chicos. ¡Ah! Tío, los cuchillos van a la cocina directamente. No, bueno, hay zonas en que tienes como un truquillo que te puedes aprovechar, porque hay zonas que se respamean tanto los enemigos como lo que son las pociones o los corazones. Y entonces hay zonas que puedes entrar y salir, y si no tienes cuchillos o no tienes casi vida, pues aprovechas de eso, la verdad, porque te puedes rellenar casi toda la vida. Hay zonas que tienes el corazoncito pequeñito que te rellena un corazón, y entras, sales y te lo recuperas. Bueno, si os parece, pasamos al siguiente, porque es que hoy son muchos juegos, y bueno, pues vamos a pasar así. Lo único que tal, la gente va a ver mucho juego raro, porque la artillería pesada, así los más conocidos, bueno, aunque no se vayan a pensar que aquí no hicimos una selección tal, pero la artillería de los conocidos los pusimos en la primera parte. Ahora vamos a ver bastantes que alguno no va a sonar ni la película, porque hay algunas películas que son desastrosas totalmente, pero bueno, que vamos a tener aquí material de sobre y hay mogollón seleccionado ahí.
hermano, como siempre, que tiene aquí juegos que se quiere hacer maratones, parece. Bueno, sección publicidad spam, spam, spam. El amigo Angelotti tiene un club de reciente creación dedicado a aventura. Y lo tenía Angelotti, el club de la aventura. Os pasáis y os suscribís. Y también recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis los canales de Joaquín y Elri, altamente recomendable. Oye, antes de pasar al siguiente juego, Aladdin, me mola mucho la idea de Lemmy Fernández, que dice que molería un especial de juegos terroríficos para Halloween, no importa la consola, pero que sean muy, muy, muy terroríficos. Oye, habrá que trabajar en ello, ¿eh? Me ha molado mucho, Lemmy, de verdad. Me ha molado muchísimo. Mira, me está diciendo Marma una cosa que me habíais dicho vosotros antes de jugar a este juego. El Aladdin de Mega Drive en Game Boy. Sí, sí, este juego está bastante bueno. Esta, la versión es la versión de Mega Drive, adaptada a la Game Boy. O sea, obviamente, no hay, a ver quién se va a esperar los gráficos de la Mega Drive en la Game Boy, tampoco es que más pase. Pero sí, después, en el, no sé, no me acuerdo en qué año, creo que en el 2000 sacaron para Game Boy Color una versión coloreada y supuestamente mejorada. Y yo, entre una y otra, me quedo con la Game Boy clásica. No sé, yo creo que la jugabilidad la empeoraron. Y uff. Bueno, es un típico plataforma. Por hacer la gente el de Mega Drive, es lo mismo. De todas maneras, pese a que es similar o parecido o igual al de Mega Drive, este Aladdin a mí de, en Game Boy, lo poco que he jugado, insisto, lo poco que he jugado, tampoco me dice mucho, ¿eh? No, es que yo creo que está, la gente, o sea, los que probamos la versión de 16 bits. Claro, ves esto y así, así un poquito más lento y ya, yo creo que ya en sí la falta de color ya mata bastante el juego. Y también los movimientos, bueno, más o menos intenta imitar lo que sería la jugabilidad de la Mega Drive, pero bueno, mucho había que hacer aquí para llegar al nivel del juego. Hombre, sí. No, además, hombre, tener en cuenta que redujeron mogollón los personajes, lo que es, yo me refería a lo que es el juego de Mega Drive, en todo lo que es las pantallas y tal, son muy similares, pero el resto, claro, es un pequeño bajón a lo que es el movimiento, los 16 bits, que ya era completamente suave, a este que es una Game Boy, y se nota que a veces le cuesta, se ralentiza un poco, y claro, es un pequeño bajón, pero dentro de lo que cabe, ¿no?, es una buena conversión. Sí, hombre, sí, exprimir la consola la exprimieron al máximo con esta versión, no te puedes quejar, pero claro, es eso, que viene lastrado porque el que haya probado la versión de Mega Drive prueba esto y dice, Dios, qué leches estoy aquí jugando, porque aparte es eso, cuando, si te fijas, cuando hay mucha cosa en pantalla, mucho enemigo, mucho cosas que coger, se parece como si se ralentizara, entonces... Bueno, yo es que el de Mega Drive tampoco creo que lo juegue mucho, ¿eh? Y lo he probado en emulación, ¿no? Nunca lo tuve original. Y la verdad es que sí, evidentemente estamos hablando de una portátil de 8 a 16 bits, pero bueno, oye. Bueno, claro. Mira, es interesante lo que dice Javi, ¿no? Que es curioso que versionaran la de Mega Drive y no la de Super Nintendo, siendo Nintendo. Curioso, ¿no? Sí. Ya, pero es por el tema de licencias, porque la que creo que lo que si no me confundo, que si no me meto la pata, fuera Virgin y comprara los derechos, pero claro, eran los derechos de la conversión de, bueno, o le cedieron, ya cuestiones de ese estilo, no tengo ni idea, pero fueran los derechos de la versión de Game Boy o Game Gear, que era. O Master System, no sé cuál fue. Y fuera por eso la conversión de este estilo. Yo supongo que más podrá dar más datos. Bueno, dice Marmas al respecto, porque le llenamos erróneamente el Aladdin de Mega Drive cuando debería ser el Aladdin de Dave Perry. Bueno, pues hombre, no está mal tener el Aladdin en aquellos usuarios de Game Boy que lo desearan, y encima pues similar o parecido al de una consola ya existente, pero bueno, quizás se podía haber hecho algo más. Sí, un poquito más igual, sí. Y aparte de este, no, tampoco, en Game Boy tampoco lo jugué, tampoco lo... O sea, tampoco lo hubiera comprado, porque si te digo la verdad, yo nunca fui muy fan de las películas de Disney y esto no... Es más, creo que la película de Aladdin no la llegué ni a ver, imagínate.
Bueno, un saludo para Mamedroid Videojuegos Arcade. Buenas noches, bienvenido. Dice Juanan López que igual está abriendo la caja de Pandora. Dice el de Mega Drive era mejor que el de Super Nintendo. Danger, danger, danger. Uy, ya vamos a empezar aquí ya. Con los tickets. Pero no, el mejor es el de Game Boy, que paso estamos en un especial. Exactamente. Ya te echaron varios piques también en lo que es la paleta. El otro día también hubo el mismo debate de la paleta de blanco y negro, no. Poner la verde, que se parece más a la Game Boy, no sé si todos os acordáis. Sí. Y ahora ya es poner la blanco y negro, que la verde no. Ahora, si nos dejamos aquí los ojos todos en la época, aquí os lo, ahora que se lo deje la gente, que nosotros sufrimos aquí el colorido. Así tengo yo las gafas que tengo. Saludo para Dani Zapata. Comenta Oscar Geek que piensa que estamos siendo un poco duros. Nos recuerda que cuando salieron estos juegos, en lo que se refiere a portátiles, veníamos de la Game & Watch. Hombre, desde ese punto de vista, el salto cualitativo entre una Game Watch de Nintendo a una Game Boy es brutal, ¿no? Claro, hombre, yo hay que ponerse... El rollo de la comparación no era en sí de tal. Para ser juego de Game Boy, el Aladdin es primera consola, me refiero. Tú si coges la... disfrutas la versión de Mega Drive y pasas a la de Game Boy, dices tú, Dios mío. Pero obviamente los que tuvimos la Game Boy nos ponen este Aladdin y nos gustaba. O sea, nos gustaba a los que les guste el Aladdin en sí, que no es mal juego, digamos. Pero era la comparación más o menos. Ya sé que sería no es justo comparar los dos, pero es lo típico. Más que nada ya por la jugabilidad, lo que digo siempre, por el color a veces que el Aladdin tenía así los de 16 bits tenían así los colores muy muy potentes, y aquí claro, en verde y tal, entre la jugabilidad ya también matas el color y eso, parecía un poco ya más descafeinado los fondos. ¿Cómo coño salgo de la pompa, chicos? Tenemos que disparar. Pues no hay disparando ni nada, salgo de la pompa, ¿eh? Ahora. Sí, que disparando tenías bastantes toques. La pompa es muy toca por nariz. Bueno, aquí también tenemos... Ya cambiaste de juego el Beetlejuice, pero no la película, la serie de animación. Y tenemos que matar a matar o quitar todos los fantasmas de la casa de la Lidia, creo que era así que se llamaba la muchacha, que vienen a través de un portal demoníaco, y tenemos que, en este caso, enfrentarnos a todos los fantasmitas que tengamos por delante y dejar la casa limpia como la pared. Cada uno tiene sus patrones, tenemos que ir entrando en habitaciones y limpiándolas, y vamos, tenemos que hacer, en este caso aquí, los fantasmitas que poseen la ropa. Tenemos el siguiente que te va a aparecer, pues te va a tirar las pompas de jabón que tanto te gustan. Y bueno, es un juego muy muy divertido, la verdad. Muy dinámico y es muy jugable. Cuando dices lo de la serie de animación, ¿te refieres a que no tiene nada que ver la licencia y tal con la película, Joaquín? Sí, con lo que es la película no tiene nada que ver, solo lo que es el personaje en sí y la famosa Lidia, que era la que hacía la Winona Ryder, pero ese no tiene nada que ver con la trama de la película. Y la serie de animación, no sé, tampoco la vi, pero como fuera así de esto de andar matando fantasmitas en una lavandería, tela, muy divertida no pintaba ser, ¿eh? Bueno, vas por todas las habitaciones. No hay que limitarse solo a la base. Después también tienes que evitar las escaleras. Hay algunas que se te doblan. Bueno, ya acabo de ver que has... Ya, acabo de caer en una de esas. En la cocina, pues tienes que... tiene este tío que te está lanzando los huesitos. Evitar el hueso y lanzarle los objetos que te abren arriba los cajones. Tienes que lanzar solo ahí. No es darle a él directamente. ¡Oh! Buenas noches a SpaceZX. Fulminado. Joder, es que este juego no lo había, este minijuego no lo había jugado antes. Sí, no, cuando bajarte del cajoncito, o sea, de la mesita esa, es mejor saltar el huesito y lanzarle lo que te lancen los armarios. Sí, porque como te bajes te aparece el bicho ese con bastante mala uva. Sí, no, es en plan Berserker, va por ti, que no tiene piedad. ¿Qué os parece lo que comentaba antes, creo que también era Lemmy Fernández, acerca de que se hace raro no solo emular la Game Boy, sino jugar en una pantalla más grande, ¿no? De lo que es la original, ¿no? Sí, hombre, yo normalmente cuando juego... Yo, la verdad, la Game Boy siempre intento jugarla en la consola en sí. Porque yo cuando ya lo juego en ordenador, lo veo, eso mismo que comentan,
En pantalla grande hasta ya lo ves más raro. parece como si sobrara espacio. No, me está claro, ver los piselacos ahí como puños, que en una pantalla pequeña pues no lo notas. Y se nota la diferencia. Mejor en la Game Boy original, la Dreamcast con la Game Boy Color o incluso en la Game Boy Advance, y jugar los juegos y es mucho mejor que en pantalla grande, porque sí que se nota. Algunos juegos que sí que se notan ya no píxeles, sino ya los cuadradotes hermosos. Y te cambian el juego, es que te cambian cómo viste el juego de aquella y cómo lo estás viendo ahora. Algunos amigos como Alexis y tal están comentando distintas opciones para emular la Game Boy dentro de lo que sería otra portátil. En este caso están hablando de PSP y de GP32. Por cierto, la GP32 es una magnífica consola precisamente para eso, ¿no? De las GP tengo yo casi todas. La última que tuve se me estropeó, que eso sí que es una pena. Bueno, pues si os parece vamos a pasar al siguiente. En este caso no tenía uno, sino dos juegos de Blue Brothers, la Game Boy, cosa que me ha llamado mucho la atención, porque si bien uno es parecido al de 16 bits, el Jukebox no tiene absolutamente nada que ver, chicos. Bueno, lo que es la mecánica del juego es muy parecida, ir cogiendo los famosos disquitos para poder lanzarlos a los enemigos, conseguir vidas y todo eso. Lo único que en el Jukebox, pues pasaron de lo que es el primero, creo que tenía 5 fases, este tiene 17 fases, o sea, ya lo complicaron mucho más. Pero para mí vuelve a pasar lo mismo que la familia Adams, me quedo con el primero. Aunque en este se enrevesaron más, para mí le quitaron diversión. Elric. A mí los de Blues Brothers, no sé por qué, no, en Game Boy no los llegué a jugar, los llegué a jugar en PC. Había alguno también para versión de MSX que no tenía nada que ver con estos, que era así más tipo aventura. Pero estos sí son los típicos plataformas así rápidos de coger discos, pero no te creas tú que este también no me llamó la atención. Era el típico que, aparte, en su día este juego me acuerdo que... Bueno, este no, el otro, pero bueno, os digo, en general los juegos de los Blues Brothers tenían espacios en las revistas a mogollón. O sea, no me sorprendía que tuviera tanta fama, y realmente no eran tampoco juegos así muy espectaculares ni muy, o sea, yo no lo recuerdo tampoco así como algo de esto, juego deseable, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿te refieres a que le dieron bastante bolilla en revistas y tal? Sí, a este no, pero sí, al otro, en todas las revistas, yo creo que en todas las versiones había algún especial del juego de los Blues Brothers, no sé qué, diversión a raudales, nada, pero yo lo jugué, ya te digo, empecé muchas veces y no... El típico que le intentas dar oportunidades, pero no había manera de sacarle, que le sacara algo positivo, yo por lo menos. También puede ser que con la cantidad de juegos de plataformas que juego, tengo que buscar algo así que me dé algo de diversión total, porque si no con tanto material no lo has hecho. Bueno, un saludo para Juanpi Belmonte y para Mirgamer. Es decir, que estoy completamente de acuerdo con alguien que ha dicho ahí que el scroll es un poco criminal o asesino, sí, como dice Coquemad, ¿no? Sí, en este sí. En este, por eso digo, para mí este lo empeoraron. Me gusta mucho más. Vamos a ver, no me vuelve loco el anterior, el que es el primer Blues Brothers, pero mejora este. Ya no sé. Pero se te abrió la fase. Sí, hombre. Hombre, un saludo para Ignacio Vago y Goto Studio. Un saludo para los dos. Dime, Joaquín. Nada, eso, que para mí es que lo empeoraron. No sé, lo quisieron hacer tan grande, tan de tal manera, más rápido, más dinámico. Pues claro, vale, la banda sonora está muy bien, tal, en todo lo que quieran. Pero es que lo quisieron hacer tan, que para mí es que, no sé, lo probaron. Esa es una apreciación personal. Ahora que has dicho tú eso, lo hicieron como decía el informal, ¿no? Misión imposible. Lo hicieron tan. Saludo para Beth. La verdad, este es el típico que como cierran tanto la imagen, como subas un poquito, después te tienes que hacer los típicos saltos de fe de me voy a lanzar, pero a ver lo que hay abajo. Como decía Lemmy Fernández, cae de cabeza todo resignado y tranquilo. Sí, sobre todo cae tranquilo, porque dice, estoy muerto, voy a caer con elegancia, ¿no? Ahí, con la cabeza para abajo, ¿verdad? Con traje y corbata.
Bueno, vamos a ver el siguiente, que es el que conocemos todos para 16 bits. Eso sí, yo he hecho en falta esas viejecitas que van en el carrito de la compra al principio, pero bueno, tampoco se podía tener todo, ¿no? Un saludo para Basal 80. JQ Gamer, que dice que qué juego es, pues estamos viendo los dos juegos de Blue Brothers, ¿vale? Y ya os digo que yo he hecho en falta esas ancianitas, ¿no? Por el resto, yo creo que el juego viene a ser igual, ¿no? Es un calco de lo de yo, es que este me parece que lo hubo en casi todo también, en casi todas las plataformas. Eso sí, la música está muy muy lograda, ¿eh? Sí, ya, no ves, ya este, el puntito de ya la tontería de coger las cajas, tirarlas, tal, ya son cosas que en el otro lo eliminaron. No sé, le quitaron, para mi gusto, le quitaron mucha prioridad. Y este, aún sin ser uno de mis favoritos, es un juego que se puede disfrutar. Y es con la tontería de buscar los instrumentos y tal. Lo malo es que también tiene el puntillo de que son, que es corto, comparado con el otro. O sea, que son 5 fases y el otro creo que eran 10, bueno, eran 17. Y se nota. Pero aún así, este para mí es mucho más disfrutable que el anterior. El anterior, este no tienes tampoco power ups, el anterior sí que tenías, que del anterior, que tenías uno que te vuelve ahí, ves al a uno de los brothers cuando lo coges super musculado. Y este, por lo menos, hombre, pues mira, tiene una chavalita las cajas, los globos, los discos rotos, que te quitan puntos en vez de dárselos con cero. Completo está, o sea, es que no es el típico plataforma al uso, que por lo menos tiene así algunas cosas que le dan variedad. Y lo de tirar las cajas, muy del muy recordado del Chip and Dale este de sí. Nintendo. Es verdad, del juego de las ardillas, tío. Sí, eso era el tío, ese juegazo también. ¿Qué vas a decir tú de plataformas, hombre? Por favor. Eso creo, que nos lo habíamos acabado en casa de Checho y en una tarde. Tardes de vicio. Hostia, no tengo globos, tío. Globos para subir. Carga los globos. Hostia, tío, no tengo globos. Ahí todos de sopetón, no dejaste remanente. Pues no. Oye, ¿qué os parece esto que dice Cutina? No sé si qué opinaréis vosotros. Dice que es guay cuando antes casi todas las pelis tenían su juego, ¿no? ¿Creéis que eso de sacar hoy día juegos de pelis se ha perdido, tío? También es una pregunta que hago a la gente del chat, ¿eh? Sí, es que también llega un momento que, si te fijas, cada juego que salía de una película se criminalizaba, por decirlo de alguna manera, porque llegó un momento que se hizo la leyenda esta de que juego de juego basado en película igual a una basura. Bueno, también hubo también mucho petardazo de estos de que no aprovechaba para nada la franquicia, pero a mí me molaba esto de que salía de vez en cuando alguno basado. Es que ahora casi no sale ninguno. Bueno, pues a esto que ha comentado Cutina en el chat, a ver qué comenta el resto de gente. Un saludo para Antoñito, Lemmy Fernández, que lo puntúa con un 9. Ya podían haber sacado los de Titu, este Blue Brother, en Espectro y no los truños que sacaron. Hombre. un saludo para Cáscara también. Bueno, estamos ahora con el Brian Stoker, que curiosamente viene de Psygnosis y de Probe, tío. Me quedé bastante bastante alucinante con esto, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, en este caso es coger la licencia y decir, pues voy a hacer un juego que no tiene nada que ver con la película, solo el nombre de personajes y para de contar. Pero bueno, el juego está bastante divertido en el sentido de que es un juego de exploración. Y bueno, en Psygnosis aquí también se pasó un poquito en el sentido de coger, es decir, bueno, Drácula de Bram Stoker, ¿vamos a ver algo de la película? Pues no. No, vamos a ver los cuadrados de Mario Bros. Vamos a ver. las interrogaciones ahí de coger las monedas. Bueno, lo bueno que tienes así, vas cogiendo armas y lo que dice mi hermano, que empiezas ahí a más de investigar y de buscar, pero no tiene nada que ver con Drácula. O sea, esto le pusieron el nombre como le podían haber puesto, yo qué sé, Soldado Universal. Hostia, ya lo vimos en la anterior, ¿eh? Lo de Soldado Universal, ¿eh? Sí, pero bueno, este lo hicieron de cero, ¿no? El otro ya estaba medio desarrollado. Pero decía... De cero, bueno, hacer,
hacer un juego de una película y que no sea, que no tenga nada que ver con la película, pues estamos en las mismas. Es que es lo malo que, bueno, en la época ya se sabe, se compró, tenía la licencia de la peli y después el juego que saliese, si fuera basado, porque se aprovechan en ese sentido, de que es basado o lo que sea con la película, ya le ponen el nombre y ya a decir, oye, el juego de la peli, pero después cuando lo juegas dices, ¿dónde está la película? Eso es lo que comentaba antes Chuck Todosega, ¿no?, acerca de la reflexión de Cutina. Dice que las grandes compañías no quieren arriesgar. ¿Creéis que a fecha de hoy sacar juegos con licencias de peli realmente es un riesgo para la compañía? Más que riesgo, también debe de ser una pasta, porque ahora con todos y cualquier película así un poco tal ya mueven un dinero impresionante. Y yo creo que el último juego así que se cargó la costumbre de hacer videojuegos de películas, yo me acuerdo con el Enter the Matrix, que se llevó muchísimas críticas. A mí me había parecido un juego muy divertido, pero bueno, claro, después te fijabas que si el coche tenía las ruedas cuadradas, que si no sé qué, después había que no, tampoco tenía mucha variedad. Divertido a mí me pareció, pero es eso, yo creo que más es por una cuestión monetaria que otra cosa, porque ahora por cualquier película, si ya es una película famosa, olvídate, porque te van a pedir un pastón, y si no es famosa, habitualmente sacan una porquería. Como dice Angelotti, ahora sacan pelis basadas en juegos, ¿no? Ahora el mundo al revés, ¿no? Sí, 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 es verdad. Ahora se cambiaron las tornas. Ahora se está buscando la manera de sacar rendimiento a guiones basados en videojuegos en vez de al revés. Pero bueno, a ver, tampoco se encuentra mucha calidad. Dice Lemmy que cualquier juego que aparezca en este esqueletos tiene su aprobación. Qué grande. Buenas noches. Tienen que aparecer escaleras y ascensores, y aquí a ti tienen que aparecer esqueletos. Buenas noches para Nasas, que se incorpora también con nosotros. Bueno, esto, Joaquín, ya me lo comentaste antes, que pantallas y cosas así ocultas como la que estoy yo ahora descubriendo sin querer tiene a cascoporro, ¿no? Sí, no, joven, sí. Si comes el juego, llama, yo qué sé, el investigador contra Drácula, yo creo que quedaría mejor. Por el asunto de que solo tienes que matar a Drácula, buscar y matarlo y lo que sea, pero el juego en sí, tú ves la profundidad del juego, todas las zonas de exploración que tienes, que hay mogollón de zonas ocultas, muchas armas que puedes coger, variedad de enemigos, y entonces el juego en sí está bien, pero es que si buscas lo que es la película, eso es lo que no encuentras, ese es el problema que hay, pero nada, el juego en sí está bastante chulo, y a mí por lo menos me gusta, y te dan muchísimas horas, bueno, muchísimas horas, y creo que lo puedes completar en 40 o 50 minutos, o sea, que te da bastante tiempo para jugar. Además también se desarrolla cada fase, se desarrolla entre la fase del día y la fase de la noche, que ya por el día es un poquito más fácil que la noche, que ya te vienen los enemigos en plan berserker, que ya entra la figura de los monstruitos, y el juego en sí, oye, tiene su punto. Los bosses, como en este caso que te estás enfrentando, te va a poner para el pelo. Sin hacha me va a dar la del pulpo, vamos. No, si no cogiste otras armas, y es que el problema también de este juego es que tienes que economizar un poquito las armas. No es disparo en plan berserker a todo lo que se mueva, porque también están muy muy contadas, y después también los esto del, como dicen mis manos, los cubos del Mario Bros. Sí, es que un poquito homenaje descarado, Sí. Exactamente. Saludamos a Eduardo Manteca y siguiendo. A mí me gusta echar carne al asador a vosotros dos y al chat, ¿no? Dice Casa Diógenes, película basada en juego, alguna buena a mí no me salen. Y Oscar Geek no ha tardado en decirle Warcraft, Prince Persia, Assassin's Creed, o sea, hay de todo, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que las primeras pelis basadas en videojuegos, por decirlo así, fueron tan truños que ya los aficionados a los videojuegos, cuando sale una película basada en, como que ya de entrada le decimos, uff, vais, ¿no? Fuera. Por ejemplo, la película de Mortal Kombat, así con lo cutre que es, la vieron en el cine de aquella y a mí me había gustado. Y después, Doom, Hitman, no sé, también Warcraft, mismamente también estuvo bien, la de Resident Evil, son películas, hombre, no vas a pedir aquí cosas espectaculares, pero son películas entretenidas. Está claro que si te ves un Alone in the Dark igual te pegas un tiro, un House of Death, pero sí, hay algunas películas que son, que no te digo yo que sean la octava maravilla del cine, pero son muy, muy entretenidas.
Bien, yo estoy completamente de acuerdo con Oscar y ya pasamos al siguiente, a Casper, el que dice: Warcraft, quien diga que es mala y no conoce el videojuego, es que Warcraft es tan profundo que hasta en una película tan larga a los aficionados como él y como yo al juego, pues se le puede hacer insuficiente, corta o no sé. Insisto en que hay gente que ama un videojuego, sale la película y es inevitable que muchos la odien y muchos la tengan en un altar. Es inevitable, porque cada uno, lo bueno de esta industria que nos gusta tanto a nosotros, videojuegos, es que después cada uno lee el juego de manera personal, ¿no? A ti te gusta el juego por esto y por esto y por esto, y si la película no lo refleja, pues evidentemente la película no te va a gustar. Eso, yo creo que en ese aspecto, no sé qué opinaréis vosotros. Si intentas... Yo creo, es que si intentas ir a ver una película basada en un videojuego en plan es que quiero que sea exactamente como el videojuego, es que es muy complicado. Por ejemplo, mismo lo de Warcraft, ¿cómo vas a meter el universo Warcraft en una sola película? Tienes que hacer alguna historia y con que es lo típico, con tenga un poco la esencia y con que sea entretenida. Tampoco hay que ponerse muy en plan, ay, es que falta esto, falta lo otro. Está claro que siempre va a faltar algo, pero es que también es imposible trasladar absolutamente todo a una cosa que puede durar a dos horas y media como mucho. Bueno, saludar a Randall MSX, que anda por ahí. Ve, ya la gente en el chat está discutiendo de cosas que no tienen nada que ver. Así, cuando yo manqué, no os dais ni cuenta, estáis en otras cosas. Bueno, hablarme un poquito de este Casper, que está basado también en al igual que Beetlejuice, en minijuegos, ¿no? Por decirlo así. Sí, tienes cuatro minijuegos diferentes en principio, pero después se te abren un par más y tienes que hacer tres minijuegos, o sea, tres veces el mismo minijuego con una dificultad mayor. El juego es muy sencillo, te corta la historia del Casper, que tiene que encontrar la máquina de Lázaro para revivir al padre de su mejor amiga, que no me acuerdo cómo se llama, o algo así. Y nada, el juego es muy sencillito, este que estás jugando ahora, que es como el Space Panic, con los cubos para encontrar la salida. Bueno, te lo puse ahí arriba la salida. Después tienes como un Simon Dice con las caras de los fantasmitas, en Castle y los coleguitas que tienen mala uva. Tienes uno que tienes que devolver unos libros a la biblioteca que te lanza un fantasmita. A ver, lo pongo, no es que sea una maravilla, pero bueno, como iba sobre películas, pues allá que está. Bueno, un saludo a Fighter 83, que también anda por ahí. Bueno, mira, me he terminado el primero, ¿eh? Pues hay que pasarlo tres veces. Vaya. Este es de los libros, todo tiene los libros. También tienes que coger las pociones, esas que te aparecen, para potenciarte a ti mismo. Y los minijuegos son muy sencillos, en principio. Después, uno de los peores es el de estilo Simon Diff, pero que es bastante, que al principio es facilillo, pero una vez se te ponga más duro ya es complicadete. Lo único bueno que tiene este es eso, que tienes bastante variedad, pero lo de repetir cada prueba tres veces. Yo creo que la Game Boy tenía potencia suficiente para meter más juegos. Sí, eso mismo, aquí quisieron hacerlo versión rápida y sencilla. En vez de pensar y poner varios, pues ahora cumplimos expediente, a pasar las cosas tres veces y a tomar por saco. Oye, me ha encantado el comentario de Casa Diógenes, que dice: un fantasma que necesita escalera. Muy bueno, Hombre, Mike VK, un saludo enorme, tío. Oye, no me da muchas veces tiempo, chicos, de coger las pociones, Alguna dificultad te lo tiene que poner, y una vez lo pases un poquito más adelante, ya verás. Mira, dice Mamedroid que este juego es una castaña. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar, Si le doy la razón. Los hay peores. Respecto a películas, los hay peores. Pero el juego, obviamente, no es para un público adulto ni juvenil, más bien es casi infantil, porque la verdad es que tanto la estética como el estilo de minijuegos que tampoco son un excesivo reto, que no te dan para pensar precisamente, o pues que sea algo que digas que no lo voy a pasar en la vida, porque esto te lo pasa. Un juego lo puedes terminar en tres tardes, lo terminas porque la primera coges la mano, la segunda lo tienes que hacer y la tercera ya está. O sea,
Sí, la dificultad mínima, la verdad, de los juegos de lo que dice mi hermano, que tú, como te lo pillas una tarde un poco inspirado, ya estás de vuelta a la tienda. Os ha pasado, y también le pregunto a la gente del chat, ¿no? Yo estoy bastante caritativo y participativo con todos vosotros. Os ha pasado para mal, ¿eh? Bueno, para mal y para bien. Y también a la gente del chat, como decía Fighter83, venías de ver la peli y luego jugabas a esto, ¿eh? O sea, ¿cuál ha sido el decir vengo de la peli y juego a esto como castaña y juego a esto como me amola para vosotros dos? Venga, Enric. Pues no sé. Así anda, me joder, pillado. Macho, te he pillado. Pues venga, retrovuelo. Me has pillado, tal. Así vas, hombre. Pensando. Sí, sí, no, no. Es que no. Estoy pensando y justamente yo de las pelis y videojuegos que tengo casi todo lo que he jugado, o sea, sé que hay truños, truñazos y truñetes, pero de lo que tenía, casi siempre era bueno. O sea, fue la de... Tuvimos, bueno, que nos lo dejaron, el de... En Game Boy, de Cazafantasmas 2. Ah, es muy bueno. Culo. De películas, ahora. Es que yo de películas, por ejemplo, yo muy fan de la primera película de Batman. Y el juego lo vimos en el primer especial, que no tenía mucho que ver, así que era el del Batman chaparrito este con la pistola, y ese para mí es uno de mis juegos preferidos de Game Boy de siempre, sin ninguna duda. Y es que después así de películas, que tampoco fui yo muy fan, no te vas a pensar que fui yo muy fan en plan de, ay, a ver si de esta película sacan un videojuego, no... Nunca cogí ninguno así que me decepcionara, porque es lo que te decía antes, igual que las películas basadas en videojuegos las veo en plan, pues mira, si es entretenido, no se cargan demasiado la franquicia, pues me da igual. Con los videojuegos me pasaba más o menos parecido lo mismo. Se veía una película y después jugabas y resulta que no tenía nada que ver, pero el juego era divertido, pues no, tampoco te ponías ahí picajoso en plan, qué castaña estoy jugando. A mí con que fuera divertido me daba igual que se acercara más o menos. Ah, hay uno, ahora que me acuerdo, en MSI. ¿Cuál? El Starfighter, no sé si te acuerdas. El Starfighter. Sí, pero el Starfighter no tenía el título. Pero es que se aprovecharon porque te contaban la historia del Starfighter, no sé qué, sea un Starfighter. Tú vas al Starfighter ese y digas tú: me cago en la madre que parió el programador y dijo: te voy a fusilar la película y me la invento y no tiene nada que ver. Ya no digo que fuera un X-Wing, pero joder. Cambiaban absolutamente todo. Voy a comentar a algunos de los amigos que han dicho Coquemás, por ejemplo, un juego que la peli era algo castaña, pero estaba bien de gráfico, era distribución en PC. Randan MSX dice que lo tiene fácil. El último gran héroe para mal y Willow para bien. Saludos a Sandia Machine. ¿Quién era por ahí? Oscar Gitt dice que él venía de jugar al Street Fighter y después vio la peli de Van Damme con el Super Tupé. Madre mía. Pues tiene coña que esa película tiene bastantes fans. Esto es lo típico de que en la época recaudó bien, obviamente, porque era un reclamo tremendo. Pero después el que fue al cine salió echando pestes. Y ahora pasan años y la gente: ¡ay, qué guay la de Street Fighter! Dices tú, Dios mío, antes no encontrabas uno que te dijera que está bien. Y ahora hubo aquí el momento Remember. Y de pronto la gente ahí pidiéndola. Bueno, un plataforma muy clásico este, ¿eh, Enric? Sí, este mola, que esté aquí la opción esta de tanto de cargarte a los enemigos como para poder usarlos como otras plataformas para llegar a sitios superiores, está tremendo. Este sí que, este es muy divertido. No lo tuve, pero lo jugué así emulado, pero es de estos que tengo así pendiente de a ver si un día encuentro buen precio para formar parte de mi colección y pasarlo. Un juego muy divertido, además te da completamente una variedad, te da un puntillo diferente, la tontería esta de, como dice mi hermano, de las plataformas, de utilizar los enemigos de las plataformas, tener a los picapiedra en un juego decente, porque hay otro de Game Boy que no se verá, porque niego, pero es muy, muy divertido. Tiene muchísimas opciones y, hombre, tampoco tienes muchos ítems, pero sí que tienes un punto donde jugar. Te volviste a caer lo mismo cuando hiciste la prueba, te casi has visto, tío, igual, ¿eh? Además, este es el típico que es como quien dice de los tapados, de los de que la gente no te lo recomienda nunca en un especial de Game Boy ni tal,
pero si le das una oportunidad es, no, de es hecho, de hecho, Elric, veo la gente en el chat, ha habido incluso gente que dice, este sí mola, ¿no? Como si el resto que hubiéramos visto antes no fueran tampoco. Sí, sí, no, porque esto es el típico que mira, los pica piedra. Después, claro, ves algunas versiones que salieron, por ejemplo, en Spectrum, MSX, te piensas que es una cosa parecida y ya te echa para atrás. Y después ves que es un juego de plataformas así simpático y muy jugable y yo ya te digo, emulado me lo pasé muy bien. Por ahí decían también que recordaba a Cabe Man Ninja, ¿no? Por el tema prehistórico, ¿no? Sí, hombre, si te pones también un poco así, el Wonder Boy, porque tiras las hachitas. Hasta no, luego, Luca. Y molado. Se llama Suicide. Pregunta por ahí, Randan, si hay juegos de este. De... Porque alguien comentaba que el de NES estaba muy bien, pero él pregunta si hay para Super NES. Yo, Super NES es un sistema que, lo siento, no controlo. Me gustaría controlar, pero no tengo ni idea. No, controlo algo de Mega Drive, pero Super NES no sé el catálogo, la verdad. Pues eso un día vamos a llamar a Oscar Geek. Y ahí de Super NES nada, que lo poco que jugué a Super Nintendo fue en casa de un colega y no piloto yo su catálogo. Gol del Madrid, Madrid 3 y Barcero. Supongo que bueno, para que veas esto en diferido, pues no le tendrá ninguna utilidad. Bueno, momento fútbol. Oye, este que queda en el tarro, ¿no? Sí, darle sin quemarte. Ahí que la barbacoa no es buena para nadie. Hostia, empiezo muy lejos, Esto es consolero, sí, total, sí. Bueno, tampoco tan lejos, las cosas como son. No vamos a ponernos pejiguera, que tampoco. Te podía dejar a lo del bicho, por lo menos, pero. Ahí va. Ya, como yo me ponga en plan borrico, pues ya con las prisas, pues palmo más fácil. Veis, aquí no estoy palmando tanto. Ahí te ha gustado cómo pasar. Ahí, ahora no, pero antes te ha gustado cómo pasar puerta la primera, Enric. Sí, ahí se nota. Se nota donde hay aquí habilidad y muchas horas de plataformeo. Mira, JQ Gamer no le ha gustado y le da un 4. Yo creo que este juego es súper entretenido, tío. Yo creo que a nivel de adición y diversión, aunque sabéis qué pasa, y también lo ha comentado gente en el chat, que había muchas películas truñetes que después el juego era muy divertido. Sí, no, ya te digo, yo un 4 no le daría. A mí esto es... No te voy a decir que es un plataformas de esto de ponerle un 8, un 9, pero un 6 se lo casco bien, un 6, un 7, a mí me parece un juego de los que empiezas ahí a darle y no te aburres en ningún momento. Saludos para Juan Antonio Milán, decían por ahí que eso de montarse en el dinosaurio era muy Yoshi, ¿verdad? Como en Super Mario Bros. Mm-hmm. Y nada, Oscar, yo ya te he tirado el guante. El amigo Oscar Geek, que está aquí en el canal haciendo cosas de Diablo 3 y eso conmigo, que... Si quiere hacer algo de Super Nintendo, pues nos ilustras, tío. Porque nosotros, yo no sé, Elric, pero Joaquín y yo vamos listos, vamos. Al menos en Super Nintendo yo voy completamente listo, vamos. Sí, no, bueno, chicos, Gremlins 2, que no tiene nada que ver con el de Commodore Amiga ni nada. Este es otro juego de Gremlins, ¿no? Sí, esto es un juego de plataformas de que no sé aquí lo que podríamos encontrar de Gremlins 2, pero nada, aquí Gizmo versión Super Mario Bros. Sí, es verdad, le falta romper los ladrillos, ahora lo veréis con la cabeza, pero bueno. Hombre, mira quién ha entrado, el Simber de Flunky, un abrazo enorme, Flunky, tío, que sabemos que tienes poco tiempo y que lo emplea aquí con nosotros, nos llena de orgullo y satisfacción. Ya te estamos imaginando, ya tenemos todo en mente en Flunky con la batita, ¿verdad? ¿Eh? Ahora que viene ya el invierno, el mal tiempo por el norte. Bueno, una intro que tampoco es para morirse, ¿no? Solamente se limitan a contarnos la historia, ¿no? Sí, bueno, lo bueno de esto es que sí, que se basa directamente en la película, en la mitad de la película, ahí cuando rescatan al Gizmo y está metido en los estudios de televisión, y es llevarlo hasta los estudios centrales para salvar la ciudad de los maléficos grandes. Tiene... variedad de... bueno, no hay mucha gran variedad, pero sí que tiene diferentes armas, como el radiocasete este que es arrojadizo, que le lanzas la música, la caja de herramientas que te da 5 toques de tiro,
En modo, Berserk. Modo Metal Gear, de esconderte. Eso sí, si te caes en los pinchos o alguno de estos, pues es un toque. Los cinco, como que no. Y te enfrentas a los enemigos más carismáticos de la peli, la araña esta que aparece y que te aparece en la cocina tirándote tomates, frutas y verduras, el que se convierte en rayo eléctrico. Corras. Esa sí, que te da amor, no tienes esa parte, es invulnerable, eso no la mata. Este juego es tan variado como chungo, ¿eh? Esto es de los difíciles. Saludos sí, para Chofa sí. Games. Un saludo enorme. Mira, y por ahí alguien que le gusta la peli, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Digo alguien que le gusta porque no es mi caso, ¿vale? Pero bueno, ya entraríamos ya en las cosas, en los asuntos personales de cada uno. A mí no me gusta Gremlins 2, pero bueno, ahí había alguna amigueta que le mola, ¿eh? A mí en su día me gustó, sí, pero si te digo la verdad, no es una película que haya revisitado, por decirlo de alguna manera. Yo me quedo con la primera que ya es estilo miedo, un poquito. Tampoco es que sea terror, pero está bastante bien. La segunda se... Ya era otro tipo de género. La segunda era para ver en la época y quedarte con el recuerdo. Sí, no, era más comedia, porque yo cuando recuerdo haberla visto al cine sí que me descojoné, pero dije, ¿dónde está el...? Aquí queda un poquito de miedo. Hostia, este no voy a matar yo en la puta vida, vamos. A este tienes que acercarte y tienes que... Una vez le pegues el primer palazo, pues... Tienes que darle palo, en un ritmo determinado y el tío no se mueve. Medirle el lomo a pala. Sí, exactamente. Pero no puedes darle así en plan de cerca. Tienes que ir palo. Con su cadencia. Oh. Sí, exacto. Te tienes que encontrar la cadencia. El enemigo al final del... Se pone nervioso, ya empieza ahí con el pipi. Con los tomates, esto que tira es muy difícil, tío. Eso es lo que te apareció en la cocina de la película. Pero es eso, cuando tú le coges el primer palabra, así, palo, así, una cadena que no te puedo decir exactamente cómo es el ritmo, porque ya hace tiempo que no juego, pero sí que es fácil, horror, es muy sencillo. ¡Ole! ¡Ole, ya! Oye, también. Ahora tienes que conseguir 100. Tienes que darle, a este sí que tienes que darle de golpe rápido hasta conseguir 100 para que te dé la vida este. Si no, no te da nada. A reventar el botón de la Game Boy. Vamos, que estás ahí. Venga. ¡Oh, mira, extra! ¡Bravo! Bendita Autofire, cuidado. Las cosas como son. Si digo, pues si no se hubiera escuchado aquí, vamos. Sí, aquí hubo... Pero eso no se dice, hombre, que la gente no se queda con esos detalles. Claro, tenés que haber hecho el sonidito con la boca. Bueno, decirle a Angelotti Gamer que eso que nos está comentando él ya se le ha ocurrido antes a Lemmy Fernández y lo voy a estudiar. Lo de hacer un especial de Halloween, que también lo sugería ahí el amigo Angelotti, pues. Oye, ¿aquí no tengo arma o qué, tío? No cogiste el lápiz, tienes que buscarlo. Una vez pasas de fase, aparece sin el lapicito y hay que bucearlo. En cada fase está en un sitio diferente. Ya, mira, no te lo pones tan descarado como el primero, que está a dos pasos y encuentras el lápiz. No, ya tienes que buscar un poquito. Mira, ve, ya lo que dice ya, por ejemplo, JQ Gamer, ya es pasarse, que eso de que haga yo el directo disfrazado ya... Ya estáis pidiendo pera al olmo ya. Bueno, quién sabe, igual ver, sorprendo y... una caracterización rápida se puede hacer, saco yo aquí la careta de Jason Burgis y ya está. Bueno, comenta Pedrada 14, que hacía tiempo que no venía por aquí, así que un saludo enorme, Pedrada, que el Tintín en el Tibe era tremendo. ¿Lo conocéis vosotros ese juego? Sí, yo está basado en el cómic. Otro plataformero que sigue mucho de exploración. Vale, para gustos. Yo, sinceramente, a mí no me gustó, pero para gustos. Yo, como Tintín, tampoco es un personaje que me gustara mucho. Sé que hay juego, pero no jugué nunca. Ya, como el personaje en sí ya no me atraiga, ya ni lo
ya ni lo pruebo. Os podía también trolear, como dice Kelvin Star, que dice, claro que hay juegos de terror en 8 y 16 bits, pero de miedo quedan algunos de lo malos que eran. Eso también sería un directo terrorífico. ¿No quería un especial truño? Pues, pues que den miedo en Halloween. Venga. hombre, está por ahí también el amigo Guardián Misterioso, el amigo Gravier, que hay que también me dice que hay que preparar algo interesante para Halloween, pero con el amigo Guardián Misterioso tengo que preparar algo interesante de NFL, que está hablado, pero en fin, que no nos hemos concretado. Así que un saludo enorme y decir que Guardián Misterioso, está haciendo una quiniela de NFL este año, una temporada magnífica. Bueno, ¿ponemos el Hércules o lo pasamos? A ver, como demo técnica, sí. Vale, muy bien. El juego en sí está bien porque tiene esos juegos que el personaje se mueve bien y tal. Como si no. Es que más es lo que dice mi hermano. Es como una demo técnica en plan que tienes así varios movimientos y que el personaje puede hacer así varias cosas, pero vamos, que divertido no es. Aparte es otro de estos que los fondos son más sosos que te quita la gana de eso. Parece como si se lo olvidara de meter, o sea, a los que lo programan no se lo metieran a meter los fondos y algún gráfico más. Bueno, pues venga, vamos a ponerlo. Ya que estamos. Hombre, por lo menos saltaste el de la Isla de las Preguntas Jornada, que también, como juego de movimiento y tal, que lanzas muchos ataques y de espadas, está bien, pero como es tan repetitivo y el juego creo que tardas una hora en terminar, una hora, hora y algo, acaba cansando, pero el juego en sí está bien. Creo que Cutina lo tuvo porque dice, sí hombre, por un ratito. Pues ya igual, que nos diga ahí a ver si... Que nos diga si lo tuvo o lo tiene, igual si es fan de Game Boy. Bueno, comentario patrocinado por Respergu, que dice que venga un especial de Halloween disfrazado de Drácula. Enorme saludo para Respergu. Joder, macho, me estáis poniendo el listo muy alto, tío. Hombre, tampoco te pidió un personaje muy difícil de caracterizar, ¿eh? Chupa Mira, sangre. Tienes la capa azul, ya está. Una carpa, te compras una dentadura de estas de gominola y fuera. Ya tienes el cosplay perfecto. Ah, que tenía que ir por la liana, cierto. La liana, exacto, la liana. ¡Opa! Sin comerte el juego. Sí, cómo sube el personaje por la liana es espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Es precioso el movimiento. Madre del amor hermoso. Oye, pero se lanza perfecto. Eso es casi un brazo y la otra la espalda y ya está. Pero es lo malo que tiene el juego. Hombre, la primera... hay que tener en cuenta que la primera parte, o sea, la primera fase es para saber cómo se juega. Te va explicando ahí el personaje, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba este tío, de los cuernecillos. Te va explicando cómo se mueve, cómo juegas y tal. Pero es que tampoco una vez pases, no es que mejore mucho lo que es el factor diversión. Hostia, no me fastidie que tengo que empezar el principio porque me he caído por ahí. Exactamente, sí, claro, como en todas. En este sí que tienes que empezar si una vez palmas desde el principio, o sea, palmas aunque sea llegado al final. Creo que no, si no recuerdo mal, no tenías puntos de salvado. Sí, no, ya te digo, a mí me parece un juego que está incompleto, no sé, no es que no sé ni cómo pudieron meter esto, para ser sincero. Bueno, pues le hemos hecho el favor a Cutina de ponerle un ratito y ya está, ¿vale? Sí. Porque estoy viendo las puntuaciones del personal en el chat y madre mía. Bueno, vámonos con Bruce Willis. Que son generosos. Son generosos, ¿no? Vámonos con Bruce Willis Hudson Hawk. Gran Halcón, ¿no? Me parece mi querido. Exactamente. La caza del Gran Halcón, ¿no? O algo así, sí. Ese es el Gran Halcón, la de Bruce Willis. Esto mira, también. Sí, mira, Cutina me ha troleado, pues dice, sí, jajajaja, lo he dicho porque sé lo desesperante que es. O sea, que lo ha sufrido en sus carnes, la amiga Cutina, lo ha sufrido en sus carnes, seguro. Lo ha sufrido y quiso que lo sufrieras tú aquí, empatía. Bueno, este Hudson Hawk, por lo poco que lo he jugado, insisto, por lo poco que he jugado yo a estos juegos, me recuerda mucho a los juegos que salieron para ordenadores, ¿no? Sí, este es igual que el primero de los Blues Brothers, que...
que más o menos es lo mismo que salió para ordenador. No tiene mucha diferencia. Bueno, la velocidad, eso sí. La velocidad que tiene el juego es un poco más alta, pero por lo demás viene siendo de similares características. Bueno, pues ir cogiendo los dinero, podemos saltar aquí, esquivar a los Invers que nos van amargando la vida y quitando energía y poco más, ¿no? Sí, no tiene mucha más historia tampoco. Esquivar, saltar, coger bolsitas y tirar para adelante. Engancharse ahí a las cuerdas y lo de siempre. No, otro juego que tampoco te creas tú que tuvo ni fama ni tampoco es otro que me haya enganchado excesivamente, por no decir nada. No, el juego en sí, hombre, vamos a ver, tiene la coña de que los gráficos son estilo coñón y tal, y tiene sus detallitos, pero no es, tampoco es un juego que aporte nada diferente ni nada nuevo, ni nada que digas tengo la película, que vale, está basada en la película, que tienes que recuperar la famosa máquina para convertir el oro en plomo, robando las obras de arte, pero después juegas y es que no ves ese reflejo de la película en lo que es el juego, es lo malo que tiene. Pero bueno, lo que es el tipo de dibujo y tal, pues oye, pues es divertido, está chulo. No es un juegazo, pero sí que es un juego que te da bastantes horas de diversión. Pues a mí sinceramente nunca me voy a querer echar alguna partida así suelta, pero no es de estos que diga yo, pues me apetece jugar. No, lo que decía antes, que como hay tanto plataformas y tengo tanto plataformas por pasarme, este no es... No, este no sería, efectivamente, Elric, este no sería el más indicado, ¿verdad? Sí, este no sería uno de los que dijera yo, pues me voy a querer pasar este, ¿no? No, es una, no, nunca me... O sea, no es el típico que me pueda enganchar o decir, pues me voy a poner con esto una tarde. No tiene ese algo que necesito. Dice Juan Antonio López que mucho truño hoy, o es él. Hombre, es la temática de película. Están saliendo juegos mejores y juegos peores. Estamos haciendo un orden alfabético y insisto que ya tienes una entrega anterior donde también salieron otros juegos y oye, quizás te guste más la entrega anterior que esta, pero bueno. La entrega anterior había mucho peso pesado. Como te digo, nosotros pues siempre pues, intentando... Pasa que hay que conocer todos, ¿eh? Es que siempre nos estamos acostumbrando aquí. Si, por ejemplo, nos puede pasar como antes el de los picapiedra, que a alguien le descubramos un juego que no conociera o qué tal y después dijera, pues mira, vamos a darle una oportunidad. Bien, pues vamos a pasar al siguiente, en este caso, el libro de la selva. Otra plataforma más. Me extraña muchísimo que el amigo Oscar Geek, que conoce, no sé si era Oscar Geek o Marmax, a ver que lo ve aquí, Marmax dice que no conocía este, pero le mola la estética. Pues échale un vistacito en 8 bits o en Commodore Amiga que te va a molar, ¿no? Por el tema de los colores y eso, ¿vale? Saludos de nuevo para Juan Pi Belmonte. Carlos Pérez está ahí hablando con Guardián Misterioso del tema de fútbol americano. El libro de la selva, otro juego que mejorable mucho, ¿no? Sí, mejorable bastante. El salto este hacia arriba que se mete nada más tocas el botón es muy, muy raro. A ver, el juego explota lo que es la figura del libro de la selva, pero es que raya, no aporta nada nuevo. Tienes este puntito, como el de las carreras, que saltas más largo, vale. Tienes alguno, las plataformas estas, las catapultas, que puedes balancearte y lanzarte más lejos. Sí, no, lo del tema de los días, ¿no? Pero es que tampoco aportan nada nuevo a lo que son las plataformas, ni hay gran variedad, porque pasas este nivel y tú te vas a encontrar que los niveles, aunque cambien un poco el fondo, es que son muy similares, y es lo malo que tiene. Que explotaron lo que es la figura de la película, pero no la... O sea, la explotaron, dijeron, la licencia la tenemos, pero no ves la película, no le ves lo que es la película, que es divertida, marchosa y tal. Aquí no... hicieron justicia. Un saludo para David Okrum. Comenta Oscar que los juegos de Disney podrían o no gustarnos, pero la música es de lo mejor que hay en el tema sonoro para el Game Boy. ¿De acuerdo con él vosotros, chicos? Sí, no, las músicas de los juegos de Disney
se lo solían currar bastante, pero bueno, como os decía mi hermano, este juego es no sé, horrible. Aparte también, si te fijas, hay también acá algún que otro salto de fe que no sabes muy bien de si salto aquí voy a llegar a algún lado. o me voy a comer el fondo. Eso es lo que me fastidia de muchos juegos, que de estos que no te dejan claro. Que una cosa es que te pongan el típico, en las plataformas, que te ponga el típico hueco toca huevos estos de que dices tú, o sea, resbala y me cae. Pero esto de salto y si llego a algún lado bien y si no llego a ningún lado, ya no, me lo tengo que memorizar para que no me pase la siguiente partida, eso sí que ya me toca más la mora. ¡Bueno! Ahí, ¿ves? Justo. ¿Ves? Quisiste hacer ahí mi explicación en modo visual. Kelvin Star comenta que poco nivel de los juegos de Disney en Game Boy, al menos en los vistos hasta ahora en este programa, y eso que en la Super Nintendo la mayoría de los juegos de Disney se salían. Interesante comentario del amigo Kelvin Stark. Bueno, pues sin pena ni gloria, supongo, chicos, os pregunto, ¿no? Como no usuarios de Game Boy, ¿qué pasaría este juego en su día, ¿no? Aunque no me ha dado tiempo de prepararme bien este programa, no solo con el tema de las carátulas de las pelis, eso, sino que para el próximo lo que vamos a hacer es una cosa muy interesante que ha dicho Elric, a ver cómo nos los ponían en la revista de cara a meternoslos por los ojos, que eso es muy importante también, ¿no? Sí, no, porque yo te digo, el de los Blues Brothers, yo te digo que en su época tenía muchísima publicidad. Hombre, está claro que este tendríamos que comprobar a ver si tendrían, al ser rollo de Disney, a ver si de casualidad tenían alguna nota inflada de esto de que cayera un sobrecito por aquí y otro por allá. Pero este es otro de estos juegos que dices tu licencia Disney, pero no en Game Boy, esto no, nunca lo vas a ver en un top ni en algo recomendado. Saludos para el amigo Darío Royán, saludos para Juan José Arena, y nos vamos ahora con este Leon King, que también nos recuerda a una plataforma conocida por todos, ¿no? Y otro que parece el juego de Mega Drive, nos pasa el mismo efecto que el Aladdin. Aunque bueno, este está más entretenido. Tampoco soy yo, ya te digo, porque como no soy muy fan yo de las películas estas de Disney, no jugué mucho, pero aquí sí que está más logrado la similitud con el juego de 16 bits. Sí, la verdad es que este, comparado con el anterior, con el de la selva, por lo menos es mucho más divertido. O sea, el movimiento del dragón es muy bueno, y es muy similar a los otros juegos que salieron del Rey León. Porras, qué paquete. Se nota que estos tampoco le dabas tu vez. No, los de Disney no. Los de Disney no, y mira que yo tengo Mega Drive, y los de Disney no han sido nunca jamás mis preferidos, para nada, Ya. Y sé que este Mega Drive, a otros usuarios de Mega Drive, este juego lo han disfrutado y les mola muchísimo, pero no es mi caso, tío. Para nada. No, o sea, a mí me pasa con las películas, que yo soy el típico, como se me ponga a cantar, paro ya. Me pones una película que se me pone los bichos a cantar, quito la película al momento. Pues quitas todos los de Disney. Sí, no por eso. ¿Pero cuántas veces me he visto a mí ver películas de Disney? Creo que ninguna. El que las coleccionaba era yo. Por eso, yo de Disney lo siento, pero a mí se me ponen a cantar, se me... ¡Hala, fuera! Comenta Kelvin Star que el movimiento del león es prácticamente idéntico al de Mega Drive, y eso es genial, ¿no? Sí, no, esto ya te digo, la versión esta sí que está muy, muy lograda, bastante más que la Aladdin, pero eso, el que le gustara el Rey León de Mega Drive, este le tenía que gustar a narices, porque tiene casi todo, es casi igual. Muy bien, pues como no voy a llegar más lejos y ya habéis dicho lo que tenéis que decir del juego, pues vamos a pasar al siguiente. En este caso, este dijimos que no lo saltábamos, y vamos a poner, que yo no sé cómo se llama ni siquiera la película, Joaquín, el Pig Master. Hostia, me lo preguntaste antes y te lo dije. No sé qué las palabras. Del Macaulay Culkin. Sí, claro que te lo digo, te lo busco. Yo recuerdo haberla visto, pero hace... El Guardián de las Palabras. Otro gran éxito de Macaulay Culkin, ¿no? Ya, ahí ya estaba ya con los porrillos y esas cosas ya, ¿o no? Del 94, creo que aún no empezó. Seguro, bueno. Este me parece que estaba con el porro ya está en... Ya se ha juntado con Michael Jackson y esas cosas, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, ahí no vamos a hacer ya. Ahí ya podemos hablar de temas más espinosos y no queremos acabar el juicio.
Bueno, un saludo para Gato Gamer, que se sabía el título de la película. Un saludo para Albert Top, que dice que ahí tiene él su Game Boy igualita y funcionando. Muy bien, pues enhorabuena, tío. Oye, es curioso, ¿no? Que a lo mejor en Game Gear, no sé por qué hace tiempo que no se hace nada de Game Gear, pero en Game Boy es curioso cómo los que habéis tenido Game Boy sois de los usuarios, es una opinión personal, ¿vale? A ver qué opináis vosotros, que más subís de la emulación y decís, no, no, si yo este lo prefiero jugar en la Game Boy. Sí, yo sinceramente, yo la Game Boy siempre, ¿no? El emulador es muy raro que lo use, a no ser que sea una cosa así muy muy particular. Yo siempre pretendo, siempre que juego a la Game Boy, cojo la, porque yo en vez de coger la Game Boy tocha, por comodidad, eso también para alguien que quiera, lo típico, la recomendación, una Game Boy Advance CSP, que puedes jugar con los juegos de Game Boy y tienes la retroiluminación y todo eso. Pero sí, yo tiene que ser la partidita así en una portátil. Emulador no me llama la atención. Mira, Respergo hace una pregunta, Joaquín, que tú que vas mucho por allí, por donde tú vives, de caza y a comprar tus originales de Game Boy, ¿cómo está el asunto de comprar consolas y originales? Y bueno, le pregunto a Joaquín, que está por la parte de Centro Europa, y a Elric, que está por aquí por España. ¿Cómo veis vosotros ese aspecto, el tema de hacerse a estas alturas de verano con máquinas y con juegos? A ver, por estos lares, no es caro. O sea, vamos a ver. Una Game Boy Tocha, una Game Boy Advance SP y tal, por, no sé, 30 euros o así, ya te encuentras algunas en buen estado. Y los juegos dependen, obviamente, es como todo. Los Pokémon y todo eso no te bajan de los 15 euros, pero no es... Sinceramente no es una de las, digamos, de las plataformas que sea más caro comprar. Hombre, está claro que si vas por los tochos, te prepárate. Y sobre todo, solo cartucho. Porque el que intente coleccionar Game Boy completo sí que se tiene que rascar el bolsillo. Pero si pretendes hacerte así una pequeña colección con solo cartucho, no tienes que desembolsar mucha pasta. Yo lo que digo, aquí está más barato que en España. Con diferencia. Con mucha diferencia. Menos determinados títulos que sí, son caros, pero siempre los encontré más baratos, como por ejemplo lo que acaba de decir mi hermano, el Game Boy, el último que le compré, que era el Game Boy amarillo. Sí. Como de 5 euros. O sea, y 10-15 es normalmente helado, no es completo. Si es completo, ya te puedes rascar el bolsillo de mala manera. Game Boy tochas, yo tengo aquí encontrado Game Boy grande, o sea, las blanquitas y sin estar muy tocadas, porque después lo que. Incluso la pantalla la tienes. Puedes cambiar la pantalla, que no tienes ningún problema, que vale 3 euros, 2 euros el plástico de cambio. Las tengo encontrado por 10-15 euros. La recomendación, como mi hermano, la Game Boy Advance SP, que tienes la Game Boy Color y la propia de Game Boy Advance. Y después los juegos, pues hombre, yo aquí tengo encontrado juegos de 50 céntimos, 1 euro, los que son los típicos, Tetris, el soccer, el tenis. Después si empiezas a tirar por Marios, 2-3 euros, no es que se suba demasiado aquí a la parra en ese sentido, y es una consola a este punto que aún sigue siendo barata. Después hay títulos que sí, que ya sí que puedes sufrir o rascarte el bolsillo, o no hay manera de conseguir. Es que sí, mira, por ejemplo, uno que vimos pasado en película, el Dharma, ya solo el cartucho, yo lo más barato que lo vi fueron 25 euros. Y después es eso, el Hércules, el que quiera el Hércules lo tiene por 95 céntimos, el que vimos antes. Y después sí, lo típico, por aquí en España, por 2-5 euros ya empiezas a coger juegos normalitos. Y después Marios y Pokémon y tal, te tienes que andar por los 12-15 euros. Y ya lo raro, pues ya la imaginación de cada uno ya se puede imaginar por dónde va. Bueno, ¿alguien vio esta película? Porque yo no la he visto en mi vida. Ni idea, no sabía ni que existía, si os digo la verdad. Sí, yo la vi una vez. Mezcla animación y película real, pero hace años. Ya, si te tengo que decir de qué va, ya te digo que no me acuerdo de qué va en lo más mínimo. Te parece más película que con cara de poder dar unas collejas, porque tenía cara y película de una fantasía, ya no hace collejas. Pero poco más. Saludos para el amigo Berto, Bertolicus. Oye, una cosa que me llama mucho hablando de este juego, vamos a hablar algo de él, no de la peli, es el movimiento, sí, del personaje, chicos. Muy, muy bueno, ¿eh?
Sí, aquí los movimientos están muy logrados. Y es que el juego en sí tampoco no sé, no me llama mucho la atención. Lo poco que lo probé tal no sé, no me llama. A mí me gustó, o sea, el movimiento del personaje, la dinámica de que tienes esta la primera fase, sí que es jodida. La que te va bajando el scroll, pero después ya cambia al típico plataformeo, izquierda derecha, ya cambia de manera de jugar, que tienes que buscar también lo que son los pases de biblioteca o los tickets de biblioteca que están ocultos para hacer el juego. Tiene bastante variedad también de ítems. ¿Y qué quieres que te diga? Sí, a mí este juego sí que me gustó, y este lo tienes aquí, lo tenías por un euro. O sea, no es un juego cotizado. Caro me parece. Bueno, vámonos ahora con tres juegos de los cuales, según Joaquín y Elric, solo se salva uno de la franquicia de Star Wars. Yo los voy a poner por el mismo orden que hicimos las pruebas, ¿vale? Y ya vosotros me vais diciendo si fue el primero, si fue el segundo, si os gustó más, si os gustó menos. El primero que vamos a ver es este Star Wars Super Return of the Jedi, ¿vale? Le quitamos el Super, la verdad. el super era para ver si colaba como los de Super Nintendo, hombre. Sí, lo malo es... Uf, aquí sí que dijeron, vamos a sacar el juego, pero es que flojeo por todos lados. Tanto este como el de Imperio Contraataca son juegos que la presentación te quedas con cara de embobado, diciendo, jugar a la peli, qué maravilla, qué tal, qué nos vale. Y después cuando te vas a jugar, ¡ay! Te rasca bastante. Menos mal que este programa queda grabado, Juan, menos mal. Estoy viendo a mi hermano criticar algo de Star Wars. Esto es momento histórico. Ojo, este domingo 22. Cosa que no ha hecho en la previa, todo lo contrario, se ha puesto muy, exactamente, muy exactamente. Cabezón. Tengo que ser sincero, pero a ver, Star Wars Forever y lo que sea. Y igual que digo, la última de Star Wars, no la Rogue One, sino la última de Star Wars, es para matar al director, empalarlo. Ay, Joaquín, que se me desuscribe la gente, ya verás. Sí, mira, empiezan a bajar los espectadores. Pero bueno, eso es opinión personal. Si queréis ir a mi canal y darme negativos, pues dármelo por lo de Star Wars, pero. Bueno, saludamos a José Luis Gaitica, que también está por ahí con nosotros. Vamos a seleccionar un héroe. Creo que Angelotti se despida. Pues un saludo a Angelotti. Ya nos pasaremos por tu canal. Venga, vamos a seleccionar a Luke. Y aquí vamos. No sabemos muy bien a dónde. Sí, no, aquí ya te digo, quisieron hacer una especie de como la versión del Super Star Wars de Super Nintendo y. Dios mío, parece que Luke lleva una escoba, los saltos son ortopédicos a más no poder y el acceso a las plataformas es bastante complicado. Ya de por sí el juego ya no es que fuera, el de Super Nintendo ya no es que fuera fácil, pero es que esto es todavía más complicado, que tienes que ir al píxel, tienes que estar. Luego parece que con el sable láser como que salta la comba, ¿no? Sí, parece, ya te digo, entre escoba y que está saltando. Si saltas así tal, no sé, no le encuentro yo mucho aliciente al juego. La verdad es que desaprovechar la franquicia de Star Wars haciendo una cosa así tiene delito. Bueno, vamos a coger otro personaje, pero más de lo mismo, ¿no? Sí, es el Chewbacca, el que parece que cambia un poco, no me acuerdo, no, pero uff, no... No merece la pena, la verdad. Estos que están aquí subidos son jodidos, ¿eh? Tiene una matada. Joder, ya te digo. Es que yo creo que a nivel de dificultad se han pasado. Y después ya... Aunque los escenarios están bastante vacíos, pero tampoco es que sea algo que digas vaya recarga de enemigos que me están disparando. Con dos chorraditas entre los que te tiran las plataformas, que te tiran una mala leche, y los que te aparecen por abajo, te hacen más daño que otra cosa. Y encima que no te puedes subir una plataforma perfectamente, pues que tienes que ir casi al pixel, pues es que pierdes vida, pero en un volado. Bueno. A mí no me gusta Joaquín, ¿eh? A mí tampoco, ¿eh? Bueno. Yo ahí tengo que tirar por mi corazón cultural con Star Wars. Pero bueno, hay que ser también, ya te he dicho, me rasca.
te lo tendrías para la colección por ser de Star Wars, sí, pero no para jugarlo mucho. Bueno, es son de los, es, a lo contrario de lo que tendría que ser siendo el juego así, este es de los caros. Sí, no, todo, bueno, todo lo que tenga el nombre Star Wars te va a salir por un pico, aunque el juego sea una porquería. Sí, os recuerdo que en el canal hace mucho, a long time ago, ¿no? Como dice la historia, hicimos un directo donde Joaquín enseñó una magnífica, preciosa y envidiable colección de cosas relacionadas con Star Wars, ¿te acuerdas, no, Joaquín? Sí, sí, y eso que no se pudo enseñar todo, porque si y eso que no estoy, no estar aquí, pues no se podía enseñar todo, pero sí que realmente puedo decir que estoy orgulloso de la colección que tengo. Y eso que me faltan muchas de las figuras gordas, pero aún así es... Bueno, yo creo sinceramente, Joaquín, que este es el peor de todos. O sea, el peor de todos los de Star Wars que vamos a ver hoy. Es que este yo creo que era malo hasta las versiones de Nintendo y de tal, no, a mí no me gustaba nada tampoco. Era el típico de plataformas también, con un salto que tienes que hacer ahí, salto calculado. Y después el rollito este de que tienes que ir recogiendo las cosas por orden, pero tampoco te dan pistas, que casi lo tienes que adivinar. Un saludo para Jeremy Gamer, que nos está viendo desde Perú. Un saludo muy grande a toda la comunidad sudamericana, que es extensa en el canal, gracias a Dios. Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Argentina, Brasil. Pues nada, un saludo a todos y un placer llegar tan lejos. También tenemos por ahí al Simber de Arnau Yes. Un saludo también para Arnau. Decía Joaquín que llegados precisamente a este punto, los laberintos eran... ¿cómo? ¿Cómo lo definías tú? Entre locura, odiosos, aquí me caigo, aquí desaparezco y aquí ya no sé por dónde ir. Y aquí salto y no llego, y vuelvo a saltar y no vuelvo a llegar, y voy a dar una vueltita y me vuelvo a caer y tengo que volver a saltar por el otro lado. Es lo malo que tiene este juego, de ese factor laberinto, un laberinto normal, pues lo multipliquemos por 5, qué narices. Y es que empiezas a... A mí me sé que este juego no lo tuvo original, lo jugué en emulación, pero es que me sacó de mi juego. Es que querían que volviéramos a la antigua, hombre, queríamos que volviéramos ahí a tener el blog de cuadriculado y hacernos el mapa, pero aquí necesitábamos, vamos, un Dinga 3 bien, bien bonito. Yo creo que tiene un Dinga 1 directamente, porque mi madre. Y es que yo, a ver, entre el Downtown, el Luke, que parece que no sé, el Luke que no parece Luke, y este laberinto. ¿Y ahora qué se supone? ¿Que estoy aquí? ¿Está atascado, Joaquín? No, que yo sepa, podía saltar hasta arriba. No, creo que el salto no te daba. No, ya no me quedo aquí atascado. No, mira, no llega más. ¿Y rodando? No podía rodar, algo así. Agachándote y salto, algo así. Agachar y saltar. Había una manera que no sé si era el Select. Que podía hacerte fuera del... Ah, sí, me puedo ir así. A patita. Más divertido. Si ya con el bicho es complicado, ir con el otro andando, vamos, una fiesta. Además, aquí que te atacan seres que en todas las... Mira que la saga es grande y dices, bueno, pues mira, el ataco, zarpazo, no, bueno, pues mira, una bolita me convierte. Y un critter. El juego es... Es horrible, eso es malísimo. Gracias, Elric, gracias, yo estaba buscando. Este cerdo ya pongo yo, ya llevo yo la ira de mi hermano, no te preocupes. Venga, un saludo para Yendi, por favor, en directo, que nos pedía el amigo Kratos 7220, que nos sirva precedente, que no estamos en la radio perla, hombre. Bueno, pues vamos a poner el que a priori es el mejor de los tres, que es simplemente Star Wars, ¿no, Joaquín? Este por lo menos está chulo, tiene su mapa de exploración. Gráficamente le pegan mil vueltas a los anteriores, y eso que es el primero. ¿Y qué quieres que te diga? Este para mí es el mejor, y yo creo que debería ser el único Star Wars que se tiene que recordar en Game Boy. Nosotros, de pasada, así tal, vale, existen, pero no los toquéis mucho porque se gastan. Pero este, por lo menos, este está muy chulo y te da mucha satisfacción. Todo lo que es la exploración, que te buscan alrededor, buscar
tienes toda la variedad de lo que puede reflejar la película de Star Wars, que estás en Tatooine, te lo puedes incluso ya no creer, pero coño, comparado con los otros es que estás en medio de la película, directamente. Y bueno, le pegan muchísima, o sea, una gozada. La presentación como la película, comparado con los otros, un triple A. Un triple A de la época, ¿no, Joaquín? Otro que también, este me gustaría tenerlo en la colección original, pero también es algo carente. Sí, y en la época era difícil de conseguir, la verdad. Mira que tenía que saliera por todos lados, pero es que yo no recuerdo haberlo encontrado. Estos saltos, Elric, estos saltos en sí, este sí, juego, sí, esto cuidado, es, esto saltito a la esquina exacta, que vamos, que como le des con la puntita del dedo ya te vas para abajo. A este no saques pegas, hombre. No le saques pegas. No, pero bueno, me refiero que esto es ya más cuestión de dificultad que tal. El juego en sí, este sí que es entretenido. Este, por lo menos cuando sabes lo que hay que hacer más o menos o dónde tienes que ir, que pues primero tienes que salir de la cueva, después ir a la siguiente cueva a buscar R2, después de R2 tienes... O sea, que tienes que seguir ahí un orden establecido, pero una vez le coges el rollo y sabes dónde tienes que ir, es bastante, o sea, bastante, digamos, entre comillas, que se puede pasar, que no es de estos de como los anteriores, que igual en cuatro vidas o tal, igual consigues avanzar algo. Bueno, el encontrar las cuevas es toda una tarea de hacerse un mapita, ¿no, Joaquín? De exploración. Sí, pues, completamente. Pero bueno, este por lo menos, el mapa que te haces con el Imperio Contraataca, mira... un cuarto comparado con este. Este por lo menos, aún una vez encontrada la cueva, más o menos sabes por dónde tirar, dónde orientarte, lo que sería una locura. Ya dicen que el Benestar, este Star Wars de Game Boy es una versión remasterizada y terminada del de NES. Sí, es muy parecido. Es más, me gusta más este que el de Nintendo. El de Nintendo no está mal, No, no, pero digo, el de Nintendo está muy bien, pero este me gusta más que el de Nintendo. Ya igual es por barrer para casa que jugué a este jugué, pero no. Pero lo prefiero el de Nintendo. Entiendo que no hubo más juegos de Star Wars, ¿no, Joaquín? Para Game Boy. Borras. A ver, todo el catálogo 100%. No lo conozco, yo creo que bueno, 100% no he tocado casi todo, pero creo que no salió ninguno más. Star Wars así que tira de la franquicia, creo que ninguno más por los tres. Bueno, después me imagino que si salió algo sería para... Sería pues, para Game Boy Color o... Sí, no, yo digo Game Boy la Dreamcast, después sí que salieron varios juegos, incluso en Game Boy Advance salieron varios juegos de Star Wars. En Game Boy Advance sí, ya salió los episodios todos, el 1, el 2, el 3 y los de Lego y todo eso. Hasta el que está basado en la animación, pues, bueno, nos faltaría, pero claro, eso no lo podríamos meter en película, el de Yoda Stories. Sí, lo estaba comentando por ahí, de hecho, el amigo Oscar Geek. Versión libre. Bueno, vamos a poner los dos juegos que nos quedan hoy, el True Lies, el Mentiras Arriesgadas, y otro más que vamos a poner hoy. Este, ya saben Joaquín y Elric que no lo he jugado en mi vida, ni este ni el siguiente, porque me faltaban. Y dice, no, que te faltan dos, estos dos. Bueno, da tiempo a probarlo, así que a ver qué me encuentro. Primera partida, un saludo para Pómez y para Juan José Arenas también. Que oye, que están hablando y la gente está en el chat, me gusta mucho, ¿no? Porque la gente está en el chat ahí hablando de los diferentes tipos de Game Boy, que cuál sería mejor, que no sé qué, que con la... Está bien, ¿no? Porque veo que, ya os digo, no soy de hacer cosas de Game Boy, pero oye, siempre que se ha hecho aquí algo de Game Boy, en este caso con Joaquín y Elric, pues siempre le llama la atención al personal, ¿no? Sí, es una consola que tuvo muchos fans en su época y es eso, que es muy fácil ahora jugarla, o sea, no es lo que decíamos antes, gracias a la SP te la puedes llevar a cualquier lado, tienes una consola pequeña, un cartucho, no es lo mismo que te puedas llevar, yo que sé, una Game Gear o alguien que haya comprado, algún suicida que haya comprado en la época un Atari Lynx. El que compraba un Atari Lynx iba al gimnasio, evidentemente. Exactamente, porque eso yo no sé en qué bolsillos entraría. En lo de mis vaqueros seguro que no.
porras. Bueno, estamos ante, yo, es que ya os digo, yo este juego no lo jugué antes, que estamos ante un tipo juego tipo Gable donde tienes que encontrar una computadora, ¿no? Y. Sí, ya. A ver, tienes aquí que. No puedes, ¿sabes? Tienes el contador de balas, no puedes matar a los civiles, tienes que intentar liberarlos de los malotes, malotes, pegando a todos tiros a todo bicho viviente, esquivando. Y el juego, ¿no? O sea, no es. Estamos lo mismo. Las escenas de la película es poca, pero oye, esto está bastante chulo. Tienes aquí. No tienes que repartir balas por todos lados. Entonces, ya, me voy a quedar en breve, me voy a quedar sin ninguna. Aquí la bueno, de... puedes cambiar, tienes varias armas. El juego en sí, globalmente, está bastante chulo y muy divertido. Que sean vestidas aceleradas, pues. Sí, el guión se lo pasa un poco por donde se lo pasa, eso sí. Me dice Arnau que no mate civiles o gente buena, es demasiado tarde. Sí. Ah, eso es importante. Camareros, algo harían, seguro. Encima que te con los canapés en la mano, vas tú y te los llevas por delante. No es un juego de que digas todo lo que se mueve es malo, no, tampoco hay que hacer. Es complicadete, por el tema de pero tener aquí que... más o menos te tienes que aprender también dónde están esperándote, porque así como la gente se mueve, tienes también bastantes que están ahí agazapados en una esquina esperando a que pases por ahí para meterte una bala en la frente. Eso sin contar los que son inocentes y parece muchas veces todo lo contrario, ¿no? Sí, te tienes que fijar en si llevan pistolita. Esto no lo puedo coger, serán cartuchos a lo mejor, y voy a full. No, no está mal, todo el rato se pregunto, todo el rato se ve así. De la vista, sí. La vista es todo el juego, ¿no? Que... Sí. No cambia, pero bueno, va cambiando los escenarios, lo que es. No es como la versión de Mega Drive, la verdad. Parece que no gusta mucho que ahí Lemmy Fernández le da un 5. Y lo califica de truño. Yo es que ya os digo que esta es la primera vez que juego a esta, así que tampoco. No sé, hay juegos que pruebo más, hay juegos que pruebo menos, pero esta es la primera vez. Por ahí incluso había alguien que decía, este es el Rambo 3. O sea, nada, truño tampoco es. Es entretenido, pero no, tampoco es que un juego que digas tú, uy, qué ganas tengo de comprarlo, de jugar. Bueno, ya de por sí la película es una porquería. Y a mí la película me gusta mucho, Sí, pero ya sabemos por qué. Está ahí hecho H dándolo todo, tío, hay que ver, hombre. No sea así. Pero tiene mejores. Tiene. eres muy simber diciéndome porque me gusta, tío. Y que ve, ya lo das por sí, hecho. Sí, ¿eh? Sí, no, pero es como te diste cuenta también. Ay, ay. Que la policía no es tonta. Ay, qué grande. Bueno, chicos, pues vámonos con el último. Sé que conste que no hemos visto en estas dos entregas de juegos de películas, no todas las películas. Incluso, fijaros si hoy había alguien por aquí que decía. Que es, no que fuera un especial truño, pero que hoy no salió la batería de grandes juegos que ha salido la primera entrega y se han dejado fuera alguno que otro que telita del telar, Telita del telar. Sí, sí, eso es otra, que lo que quedó fuera, que si alguno dice que aquí se está viendo mucho truño, pues que se vaya imaginando lo que no entró, lo que podía ser ahí. Bueno, vámonos con Ocean y Waterworld, una película de, en este caso, que era el Kevin Cuerno, ¿no? Sí, Kevin Costner, que después de esta película no casi no levanta cabeza más. Mira, que el Benestar está muy de acuerdo con uno de vosotros dos al respecto de que no tiene nada que ver con la de Mega Drive, que es buenísima. A ver, se intenta, pero esa versión, la visión 3D que tiene una versión de Mega Drive, pues obviamente la Game Boy como que no la puede, pero tampoco es un mal juego en lo que es este Mentiras Arriesgadas. Bueno, pues hablarme un poquito de este juego, porque yo ahora cuando empiece le dé al Star no sabré ni lo que tengo que hacer, porque no lo jugué con anterioridad, así que dejo la intro mientras que vosotros me vais contando. Pues es el, este juego, pues este tengo que verlo, porque este sí que no lo tengo fresco, la verdad. Lo metí por ser el clásico de la peli, que no es un mal juego. Este no creo que sea así, tipo plataformas, así con varios movimientos, si no me equivoco, con varios movimientos. Lo que pasa es que
La película fui uno de los damnificados que fue a verla al cine. Desgraciadamente aún me duelen las 500 pesetas. 500 pesetas con o sin palomita, Elric. Pues creo que sí, creo que encima sí, pero ya qué le vamos a hacer. Pero y el juego, claro, si después de ver la película te quedas con ganas de asesinar a Kevin Costner, si ves un juego ya no te acercas a él ni con ni vamos, ni amenazado. Vale, veo que aquí tampoco puedo disparar al libre albedrío, ¿no? Ya me he quedado sin bala. Muy bien, Juanje, estupendo. Sí, sí, tú empiezas ahí ya con el dedito en el botón, ¿eh? Bueno, mira, pues tenemos fans de la película, por lo menos. Bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? Salir de aquí antes de que se me acabe el oxígeno, algo de eso, supongo, ¿no? Sí, bueno, tienes que... Hay zonas que después recuperar los oxígenos, zonas de tierra, y son las escenas de lo que es la peli. Tienes que llegar hasta la zona del barco de los... ¿Cómo eran? ¿Smokers? ¿Puede ser? De los fumadores. Creo que no, tampoco se mataron de más en los nombres originales que le metieron. No puedes disparar al libre medio, como tú has dicho, porque las balas no es que sean demasiadas. Más adelante son un poquito más generosos en el sentido, pero la primera fase nada. Tenemos que ir cogiendo las estrellitas. No me acuerdo qué bonus te daban, cuánto duraban cada 100 la vida extra. Pues, no sé si era eso. Y vamos pasando por las fases de esta del submarinismo, después tenemos una de plataformeo, después cambiamos de visión al catamarán, que bueno, ya es una chorradita que tampoco lo hace mucho, tampoco es demasiado variado. Pero lo que es el juego en sí, una vez empiezas a coger lo que es la dinámica del juego, está bastante interesante, y dejando aparte lo que sea la peli mejor o peor. Porque ya ahí dentro del lado que es la película, ya podemos decir si era buena, mala o regulera o lo que sea. Y tiene bastante variedad. La que es esta, la que es la versión de submarinista, pero a mí me recordó, cuando lo jugué, me recordó al Titanic, o Titanic, que dice ahí, Spectrum. Después, cuando vamos al catamarán, ya es más estilo shooter, disparando a todo bicho viviente, ahí ya puede ser más generoso disparando, o de pasarse. Y creo que poco más, no sé qué mucho más decir. Tampoco lo puedo hablar mucho. Yo es que he visto, hay gente que defiende o ataca la película, yo como no la vi, yo como Elric, no es que me lo dijera, pero me lo intuía, me ahorré el dinerito. Y me dediqué a otra cosa, pero no me compré la entrada para ir a ver esto, ¿no? Yo no me acuerdo si la vi del cine, pero... No, eso sí que no me acuerdo la película. Bueno, ni fu ni fa, ¿no? Es que tampoco le pongo como una de las peores películas del mundo, como algunos le ponen. Muy simplona y la acción. Bien, vale, ya está. Tampoco es que me maten en verla ni no verla. Si no la hubiera visto tampoco pasaba nada, pero que no me disguste. O sea, directamente no es que fuera mala, para mi gusto. Ángel Manquete me dice JQ Gamer, no sin razón en algunos casos. Saludos para Maestro Saigon Onindo, un abrazo enorme, tío, que ya sé que tienes poco tiempo y al igual que Flunky por cosas de trabajo tiene el tiempo justo y, oye, pues muchas gracias por pasarte por aquí. Hablando de manquismo, he estado con Joaquín, ahora que estáis aquí 10 o 12, pues estaba hablando con Joaquín que para la semana que viene me gustaría iniciar una serie de programitas o directos por las tardes, en vez de como el afamado y famoso canal de Néstor de con 5 duros, hacer con 20 duros cuánto tiempo he hecho yo en unos recreativos. Y echar, pues como dice Joaquín, pues a cuatro máquinas, pues que yo me conozca súper bien, o a cuatro máquinas que me conozca súper mal, ¿no? Y lo que dura el directo duro, eso sí, con 20 duros, ¿eh? Vamos a ir un poquito más allá que Néstor, al cual de aquí mando un saludo. Y no sé si os parece buena idea o no, ya que estáis aquí unos pocos, pues me decís, ¿no? Si os parece buena idea, Joaquín, que es un trolete, me dice, no, pero no hace falta que juegue a los que tú mejor sepas, puedes jugar también a uno que no haya jugado nunca, a ver qué te claro, duran claro. Los 5 duros, ¿no? Y me parece una idea para, sobre todo así para los días entre semana, pues decir, tengo 20 duros que le he sacado del monedero a la
a la abuela o a la madre y me voy a lo recreativo y a ver si aguanto 20 minutos, media hora. Así que... Que te lo recomienden por aclamación popular, en plan... Voy a jugar a este, recomendarme alguno, que seguro que la gente va a ser muy simpática recomendándote, y a ver cuánto duras. En plan, de nuevo es como cuando llegabas al recreativo y dices, anda, máquina nueva, le voy a echar 5 pavos a ver cómo va la cosa. Eso, máquina nueva, sí, correcto, Elric, me ha dado ahora también una idea nueva también. Exactamente. Mira, dice Arnau que con 20 duros se puede echar una tarde. Hombre, yo antes con Joaquín, con 10 duros, chao, ¿cuánto, Joaquín? Media hora, ¿y por qué lo he dejado, no? Sí, exactamente, porque estaba ya todo enviciado y menos mal, si no lo hacemos el programa. Sí, he durado 17 minutos en uno y el otro, otros 17 minutos, y porque lo he quitado, ¿eh? Mira, parece ser que un con 20 duros me parece hasta más realista, dice Gato Gamer. Oscar Guis también dice que con 20 duros se echa la tarde. Autokyuki me parece buena idea. Bueno. José Luis Gaitica dice que los directos van a durar poco. Ya te digo yo a ti que el primero, si se me pone a mí en los huevos, dura hora y media. ¿Eh? Dar la vuelta a la máquina. Cuidado. El Gursanko. Eso sí, también hay que poner el precio de la máquina, porque tú ten en cuenta que si cogemos las máquinas estilo Galaxia, que llegaron a valer 10 pesetas, no vale. Tiene que ser la maquinita de 5 duros. O sea, porque había otras también, obviamente, los otros arcades que te valían los 20 duros la partida y entonces ya te quedabas a dos velas, o sea, directamente. Pues ya avisaré yo al personal, y me gustaría que me dijerais también, o aquellos que vean el directo en diferido, que me dejarais comentarios si el directo de hoy se ha visto bien, porque es el primer directo que hago con el nuevo formato de YouTube, donde YouTube detecta mi conexión y tal, pero vamos, en las pruebas que hicimos Joaquín y yo esta tarde, agradecido siempre Joaquín, no fueron mal, de hecho se veía mal porque lo tenía a 140p y claro, sí, pues obviamente se va a ver muy mal, pero claro, después... Se ve mal. Yo respeto perfectamente. Mira, que te, no sé qué. Y tú. Y era eso, que lo tenías en baja calidad. Joder. Dice José Arena que al pan con 20 duros está dos días. Y con 5 también. Ahí sí que con 20 duros, a lo mejor hasta 1000 pela 20 duros a 20 duros. Y vaya a sorprender lo que aguanto yo en unos recreativos. Hoy vaya a sorprender en qué invertía uno las asignaciones semanales de la época. Como dice Saigon Onindu, con 5 duros, bueno, lo malo del Gunesmoke es que cuando te lo pasa acaba, pero el Gunesmoke, él lo sabe, no sé, tío, 30, 40, 45 minutos, media hora fijo para terminarlo perfectamente. Y si el juego se le pueden dar vueltas como algún matamarciano o alguno que hay por ahí, pues te puedes pegar, te puedes aburrir. O sea, espera a que venga el chico más chico que tú y dice, toma la partida que me voy, que eso lo he hecho yo, ¿eh? Y a mí me lo han hecho también. A mí me ha venido un tío mayor que yo y me ha dicho, me voy ya, y dejármelo con 4 vidas y palmar las 4 vidas en juegos como el Darwin 4087, el Tigrelli, no sé, y palmar las 4 vidas directamente. Sí. Caramba. No, yo de la época de recreativos, que claro, como últimamente yo en su época jugábamos bastante, lo que pasa es que ahora, claro, no, el más menos que lo visito asiduamente, pues cuando tengo ganas de emular, como no, tiro de MSX, y cuando no estoy con la Game Boy, pero al que ya después, tiempo después, cuando ya los recreativos empezaban a morirse, al que llegué a tener una habilidad así impresionante con un colega era al House of Dead. Al House of Dead nos poníamos, ya sabíamos hasta por dónde salían los zombies. Llegábamos, vamos, al último enemigo hablando y disparando, pero en plan matando a zombie a tiro, en plan cabeza, cabeza, cabeza. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido dos entregas variadas. Yo no consideraría esta del todo mala, porque ha habido algunos juegos donde dura poco, contra pronóstico, pero bueno, sí. Hemos llegado casi a las 2 horas, que era lo que teníamos previsto. Se han quedado muchas películas fuera para aquellos que vean este directo después. Y bueno, ya que estáis aquí los dos, y antes de irnos, porque nos vamos ya, y despedirme del personal, ¿de qué se os ocurre a vosotros dos como usuarios de Game Boy? Y si alguien quiere en el chat contestarlo, pues también hacer el próximo especial de Game Boy. ¿Qué os gustaría? Así de claro lo pregunto, ¿qué os gustaría? Hombre, yo ya lo sabes, yo típico de hacer así una selección de juegos de plataformas recomendados sin tanto, o sea que si ya hay directamente que no aparezcan ahí juegos que no puedan gustar mucho, así uno de estos típicos de
de plataformas que sean recordados o que no sean muy conocidos pero que sean divertidos. Yo por mí, ya sabes que para plataformas estoy siempre. Joaquín, ¿en tu caso? Yo te diría rol, RPGs. Los RPGs, lo único que ese iba a ser muy, muy largo. Porque sí, claro, no palmas al principio. Eso sí, también te tendría que tocar algún Pokémon. O sea, que ten cuidado. Uf, qué durete. Mira, mira, Respergo está sugiriendo el especial RPG. Y como es un buen donante del canal, su opinión la vamos a tener muy en cuenta, ¿eh? Está ahí el tío siempre apoyando. Muchísimas gracias, sí que lo tendremos muy en cuenta. Yo soy también amante del RPG, pero ese Joaquín, pues nada, sí que me lo tendría que preparar bien, ¿eh? Sí, no te preocupes, que yo también de juegos de rol soy muy 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 fan. Bueno, chicos, pues mañana nos vemos en Lunes Comodores a las 22 horas, como todos los lunes. No sé si traeré Comodoro Amiga o Comodoro 64, ya veré. Y estaros atentos porque la semana que viene, eso, ¿no? Volverá un día por la mañana o por la tarde el número 149 de la revista Micro Hobby Semanal de hace 30 años, ¿vale? Que es una sección que incluso en diferido está funcionando muy bien. A ver si me puedo pillar al amigo Mike VK para que venga y charlar un ratito con él de aquellas revistas y aquellas utilidades o programas que no eran juegos, ¿no? Del cual es, en su canal él habla mucho. Y oye, pues daros las gracias como siempre, Elri, Joaquín, si queréis decir algo off topic antes de despedirme los muchachos. Nada, que como siempre muy muy divertido, que igual la gente nos esperaba, o sea, se esperaba un poquito más ahí de potencia y de tal, pero bueno, que es lo que dijimos, que siempre viene bien conocer algunos juegos diferentes, que así como hubo bastante truño también se encontró algún que otro juego interesante que seguro que alguien acabará probando, y que nada, que como siempre un placer y que divertidísimo. Antes de dar paso a Joaquín, me apunto las ideas de Kelvin Star, un especial juego de puzzle o juegos de inteligencia, me parece súper interesante. A Carlos Pérez decirle que el especial juegos deportivos está en batería de posibles especiales. Sí. Un especial shooter, dice Mamedro, y en fin, tomaré nota de todas esas ideas porque me parecen bastante interesantes. Y Joaquín, lo que quieras antes de irnos, venga. Poco puedo decir. Dentro de lo que es la Game Boy, yo creo que en el primero que hicimos la selección, descargamos ahí una... Toda la adrenalina, ahí, toma. Yo creo que fueron casi todos los gordos ahí. Entonces, claro, este quedó un poquito más... O sea, un escalón por debajo, pero yo creo que tampoco truños. Yo, hay gente que te está diciendo gracias por los truños mostrados, no me acuerdo quién fuera. Le voy a hacer una recomendación: que juegue al de Tom 2 de Game Boy. Después me dice lo que es un truño. Y ya verás. Y nada, yo creo que. A ver. Es eso. El problema que nos pasó también en alguno que otro también especial de MTX. Pusimos todo lo gordo y después, claro, queda un poquito más cojo, pero también hay que ver lo bueno, lo malo, lo regular. Sí, bueno, ya sabéis que... llegamos a un límite, ya por debajo de ahí no. Ya sabéis vosotros que cuando hago esta serie, tanto anuales como de cualquier otro sistema, pues procuro enseñarlo todo, ¿no? Y bueno, pues como dice Space ZX, que ha comentado antes en el canal y apenas le he leído, que me disculpe, gracias a vosotros por hacernos la noche tan amena, ¿no? Y sobre todo gracias como siempre a Enrique Retrobolo por hacer posible estos directos de sistemas a los que yo pues no toco ni con un palo. Mike VK, que te acabamos de nombrar, que la semana que viene espero tenerte aquí conmigo en el especial Micro Hobby semanal. Y nada, chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Y de eso se trata, ¿no? Como dice Space ZX, de que... Si no estás jugando tu equipo favorito en la tele, no te gusta la NFL como a Guardián y a mí, o no te gusta lo que dan otros canales, o simplemente te apetece pasar un buen rato en el chat con otros amigos y comentar batallitas o precios o sugerencias, sobre todo, ¿no? Que he visto mucha gente preguntando qué le sugerimos, o la gente en el chat que controla muchísimo más que yo de estos temas, pues que le recomiendan de precios y tal, pues oye, pues hemos pasado un par de horitas como siempre, como cada domingo. Así que muchas gracias a Miguel Tejada, Roboter, José Luis Gaitica, Oscar Geek, Space ZX, Mike VK, Pómez, Lemi Fernández, Darío Royán, José Soda, Oscar Garnica, Mamedroy, Carlos Pérez, Kelvin Stark, Juan Antonio Milán, Coquemat, Lolin de Attic Side B, Eduardo Manteca, Juan José Arena, quien más, Respergu, por supuesto, JQ Gamer, Cutina también estuvo por aquí con nosotros, Arnau y Flunky, por supuesto, un saludo también para Víctor, Saigon Onindu, por supuesto, que tengo muchas ganas de hacer algo de Neo Geo con él, David Parra, Oscar Geek, ya sabes que te apuntas lo de Super Nintendo y cuando quiera lo montamos, en fin, yo que sé...
Darío Royán, ya lo he dicho, Pedrada, que hacía tiempo que no venía por aquí, un placer, Anasag, Gato Gamer, Bertolicus, yo que sé, que habéis sido demasiado, no me esperaba tanta gente hoy, así que siempre, como digo, siempre agradecido y orgulloso de que seleccionéis este canal, pues eso, para pasar dos horitas. Si me olvido de alguien, que me perdone, se me ha acabado la botita de agua y me vengo abajo de voz. Domingo, fin de semana, muchos cubatas y ya sabéis. Saludos para Unchi Retro, Juan Piz Belmonte, por supuesto. Así que, como digo siempre, amigos, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós. Chao. Chao. Chao.